Bienvenidos, queridos warhammeros y curiosos. Estamos con Total War Warhammer 3, los imperios inmortales. Iba a decir España contra el mundo, la tradición, ¿no? Imperio contra el mundo, el imperio contra el mundo. Estamos con Karl Franz repartiendo estopa y con estas nuevas mecánicas del imperio intentando salvar al resto del mundo. Habíamos estado batallando, que yo recuerde, por lo menos en Ostland, no sé si también en Stirland. El caso es que los hombres bestia han sido un grave problema. En este primer episodio anterior, pues habíamos luchado contra Kazrak un ojo y el problema es que nos habían venido casi a reventar otra horda más, creo que era o tal. Bueno, el caso que creo que me los cargué al final con lo que es una defensa en Aldorf. Y bueno, pues ahora mismo tenemos la cosa un poco más salvada y tenemos también Marienburgo destruida. Esto es muy interesante. Vamos a ver si con un segundo ejército tal vez fuera posible hacerme con el tema. Nos queda un turno para que Rotan el Magnánimo se haga con unos cuantos grandes espaderos y tal vez con eso podríamos colonizar Marienburgo. Cuidado, es peligroso porque hay hombres bestia. No sé si quedará algo de hombres bestia por aquí. Creo que todavía tenían una base, se estaban como reconstruyendo mierdas por aquí. Middenland está en la basura, pero bueno, ya veremos qué podemos hacer al respecto. O sea, Middenland pues es una región más, una provincia más del imperio. Y bueno, pues habían venido goblins, se habían expandido, creo que está Nargel por ahí, estaban también, lo dicho, hombres bestia, están en la mierda, yo no sé, Carroburgo la he reconquistado dos veces, y no para mí, se la he devuelto, digamos, se la he dado a Middenland, ¿no? Marienburgo, ¿qué pasa, Marienburgo? Sus ofertas, pacto de no agresión, bien. A todo esto, se puso secesionista, Wiesenland, con Null y todo esto, y el caso es que entramos como en guerra y tal. No nos llegamos a pegar y luego hemos negociado la paz. Así que vete tú a saber qué podemos sacar de ahí. Bien, unirme en la guerra contra los pieles verdes. Parece que... Espera, me dejan opción. Sí, puedo enviar una fuerza militar. Vale, vamos a ver. Me gasto 2000 de pavetes y podemos darle al automático con lo que ganamos. O sea, gano relaciones con esta gente. Gano en principio tesoro, correcto, y no sé si incluso acabamos mejor que como empezamos. O sea, me estoy haciendo un poco a esas nuevas mecánicas del imperio que no sé si ya estaban en ese Total War Warhammer 2, pero en principio contento, vamos allá. El caso es que si hemos conseguido al final... espérate, no podemos reclutar a estos amigos porque me acaban de asediar aquí, con lo cual tengo que venir corriendo a ver si les meto el palizote. Pues espérate, Rotan el Magnánimo me puede servir aquí súper bien. A ver si nos cargamos a estos secesionistas. Y en principio lo veo viable, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal el automático? Ah, no, pero es que espérate un momento. O sea, Karl Franz perdería tropas, pero todavía no llegan ni siquiera los demás. O sea, victoria pírrica. Madre mía, si me defendía con lo que tenía ahí. Estoy rotísimo en Aldor, chico. Brutal. Karl Franz, 581 bajas. Joder. Vale, pues... no sé, me había venido con el ejército, pero tiene pinta de que lo mismo no va a ser ni necesario, ¿no? Vaya por Dios. Vale, pues... Karl Franz, te voy a mover de ahí. Y tú... ¿te puedes meter? Te voy a meter para que no pierdas tropas, ¿vale? Entonces Rotan el Magnánimo ha venido como para ayudar, pero no ha hecho falta al final. Ya veremos si podemos limpiar esto de los hombres bestia, quizás reconquistar esto de los goblins también. Y esto, espérate un momento. Sí, o sea, teníamos a Nargel, pero también tenemos a Elfos Silvanos. Madre mía, pero si es que Middenland existe. Middenland no, ya no existe. Joder. Pues nada, nos hemos quedado sin aliados en el norte. Es que, ¿qué es todo esto? Marienburgo sostiene un poco la cosa por ahí. Tiene alguna parte un poco al norte. Nordland sigue vivo, pero Middenland, ni de puta coña. Middenheim está conquistado por Nargel. Nargel está fuerte un poco al lado, ¿eh? Hay que limpiar esto de secesionistas. Y ahora vamos a aprovechar... ay, mierda, es que para llegar hasta aquí, joder, no he podido reclutar. Vaya por Dios. Entonces, tú, Karl Franz, evidentemente ahí tampoco puedes hacer nada. Vale, pues nada, a tomar por culo. Pasamos de turno. Ya si eso, subiremos niveles de los personajes y poco más. ¿Qué es esto por aquí? Una caravana de Katai. Correcto. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Ojo, nos atacan los orcos
Pero victoria... Victoria pírrica, supuestamente. No perdía ni una unidad. Lo he estado mirando. Es que cuando voy a ver una resolución automática... Es que acabamos de reventar a Grommel panzudo, la hostia. Perfecto. Bueno, es cierto que habíamos mejorado mucho esa fortaleza, por eso es tan buena, ¿no? Está, no sé si en nivel 3 o nivel 4 o alguna cosa así. El caso es que cuando le voy a dar una autorresolver y veo que no pierdo ninguna unidad, me da como la sensación de que está bugueado. Y no, luego lo que pasa es que se han repartido bien las bajas y no hemos perdido ninguna unidad. Vale, sus exigencias, ¿a cambio de qué? Acuerdo comercial, venga, te lo pago, no pasa nada. Correcto. Tengo ese dinero, me lo puedo permitir y vamos a intentar estrechar lazos. Veamos, bienvenidos. Una gran migración llega hasta nuestras fronteras exigiendo refugio de las grandes amenazas. Crecimiento, coste de reclutamiento reducido. Venga, bienvenidos. Me da igual. El WAG fracasa. Acabo de cargarme un puto WAG, chaval. Con un puto automático. Es que tú fíjate, nivel 3 de fuerte. Que es fuerte enorme. Mama. Vale, pues así está, está guapo. Vamos a reclutarte tropas. A ver qué te podemos dar, veamos. 10 turnos para esos grandes espaderos. Ya teníamos unos. ¿Qué más podemos pillar? Estaba intentando reclutar unidades de grandes espaderos. En un turno, en principio, las tenemos. Luego ya, si queremos hacer algo con Karl Franz, podríamos moverle de vuelta a Uberreich. A ver si por ahí podemos volver a reclutar. Y nada, con este ejército luego vendremos a por los secesionistas. No va mal la cosa, ya digo. Está correcto, está fetén. Y fijaos que me he preparado para la ocasión. Elegante para mi imperio, ¿eh? Camisita imperial. Decían, oye, Mayor, ¿para cuándo un directo de Warhammer de escaramuzas en multi? Pues tengo muchas ganas de jugar multijugador, aunque tengo muchísimas más de jugar campaña, de realmente avanzar con este imperio contra el mundo. Así que no sé cuándo me meteré con ese multi, pero por lo menos alguna partidilla me grabaré, imagino. Sí, hombre, exigencias de dinero. Ni de coña. Vale, pues... Ya tenemos grandes espaderos por aquí con Carlos Francisco. Vamos a subirle el nivel. ¿Qué podemos hacer con él? Ferviente, líder de hombre, control. Vamos a meterle control ahí. Toma. Bien. Que controle bien la provincia y vamos a ver qué te podemos reclutar. Grandes espaderos como poco, ¿no? Que además te salían baratos comparativamente el mantenimiento. Correcto. Vamos a sacarnos hasta reclutamiento global de grandes espaderos para sacarnos un Doomstack rapidito. Y desde Aldorf nos venimos con esto. Vamos a mejorar a este señor. Vamos a meterle difícil de dar... Y de momento nada más, porque es lo que se puede meter. Y ahora sí, vamos a por Grunburgo. Tenemos un montón de cazadores, nivel 2 y grandes espaderos. Victoria decisiva, paliza enorme. Correcto. Vale, ¿qué vamos a hacer? Lo podríamos saquear, me da mucha pasta, pero si lo ocupo es que es buena ciudad, ¿no? Veamos, caballo de guerra. Se ha ganado caballo de guerra. No está nada mal. Y en Grunburgo tenemos una ciudad nivel 2 que podemos mejorar a nivel 3. Con lo que habríamos perdido poco tiempo. Y con esto ya estamos un paso más cerca de unificar el imperio. Parece que nos va bien la campaña. Y eso que en ese primer episodio, la verdad, la cosa se puso un poco jodida. Y nos acaban de intentar entrar unos goblins. Grommel panzudo, tío. Y la acabamos de reventar con nada más un fuerte Helmgard. De puta madre. Ya si podemos seguir, como comento, reclutando sin parar, dándole a Karl Franz un ejército de grandes espaderos, yo creo que podríamos tradear contra todos sin problema. Bien, veterano con cicatrices. Venga, para que aguante un poco más. Voy a hacerle peleón para que no se me muera. A ver si es posible. ¿Y qué nos podemos meter? Universidad Imperial. Gremio de ingenieros. Voy a meterme esto para aumentar la capacidad de investigación. Que cuanto antes lo pillemos, pues antes investigamos todo. Pasamos de turno. Con ese buen Aldorf. Aldorfo. Sí, señor. ¿Cuántos turnos lleva? Pues no sé si llevamos 30, 35. ¿Puede que la cosa suba a 40? No a muchos, evidentemente. Es un segundo episodio. Vale, Arboleda de la Aflicción. Pacto de no agresión. Me parece cojonudo. Cojonudo, vamos a ver.
Hemos tenido que combatir contra muchísimas otras cosas. Hemos ayudado a otras provincias mandando mercenarios, mandando ejércitos. Bien. Voy a utilizar mi prestigio para evitar la rebeldía de Ostermark. Vale. Veamos, Ostermark, ¿qué pasa contigo ahora mismo? Voy a mejorarte las relaciones, ¿vale? Venga. Bien. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a conquistar Kemperbad. Rotan el Magnánimo se encargará del asunto. Madre mía, este hombre, el servicio que me va a dar. Reventadísimos. Acabamos en este episodio con todos los secesionistas. Devolver al elector. No, lo siento, pero no. Lo siento, pero va a ser que no se lo voy a devolver a nadie. Esto me confiere poder en la zona central. Ahí está, habilidad estandarte del espantapájaros para Rotan el Magnífico. Facción destruida, secesionistas del imperio. GG. Y ahora deberíamos de poder... Espera, no, Eichhardt. Tengo que colonizar Eichhardt para cerrar esto. Pero importante lo que sería, madre mía, ayudar en Marienburgo, colonizar esa zona. Eso sí que estaría bien guapo. Y seguimos reclutando más amigos grandes espaderos para Carlos Francisco. Genial. Ya digo que le va a salir bastante baratito todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Madre mía, ¿contra quién teníamos nosotros guerra? Vamos a ver. Relaciones. Hostia, estoy en guerra contra los Vanaheimlings. Torgoban, los tobogán estos. O sea, estoy en guerra contra unos elfos silvanos, ¿qué coño? Tribu ruina humana. Sí, creo que me declararon la guerra hace tiempo, ¿no? Pero no han entrado. Bien, bien, bien. Nada, el fuerte que tenemos ahí nos aguanta. Tribu ruina humana. Manada de guerra del tuerto. Los fecundos. Silvania. Hacha rota. Y la legión de los túmulos. Lo curioso es que, claro, estoy en guerra contra mucha gente que como que me ha declarado su enemistad. Pero no son realmente aquí algo que digas, me han atacado, ¿no? Bueno, y los que han intentado atacarme han acabado linchadísimos, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Qué puedo hacer? Intercambiar asentamiento, declarar la guerra, pagos... No, no, no. ¿Con quién puedo mejorar mis relaciones? Acuerdo comercial. Vale. Menos cero con... Ah, le voy a dar un pago, ¿no? Puedo ofrecerle un mini pago. A ver, no hace falta que sea tanto, ¿vale? Venga, yo qué sé, esto. Me la pela. Ahí está, aceptan la oferta. ¿Y con quién me faltaría algo? Wiesenland, ¿qué tenemos contigo? Pacto de no agresión. Muy bien, ahí está. Proponer oferta. Hemos mejorado las relaciones con Wiesenland. Bien, Nordland, Osland, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tengo contigo? No teníamos acuerdo comercial, puto loco. Te he ayudado no sé cuántas veces y no teníamos acuerdo comercial. ¿Qué cojones? ¿Puedo meterte un pago así potente, poderoso? Mira, es que le tendría que pagar como 10.000 del cofre. Ni de puta coña, bro. No me da. No me da. ¿Qué más? El Colegio Dorado. Con Baltasar Geld no estoy como tan bien. Proponemos oferta de paso militar. Voy a intentar mejorar todo con esta gente. Y a ver, con los bretonianos no me da para hacer una mierda. Bueno, ya según nos vayamos haciendo más fuertes, imagino que la cosa mejorará, ¿no? Bien, bien, bien. Acuerdo comercial. Voy a conseguir el acuerdo comercial a base de pagarles. Me saldrá un poco caro, pero a futuro me puede salir rentable y realmente la pasta ahora mismo me sobra. No va a ser un problema. Vale, hemos conseguido acuerdos comerciales, pactos de no agresión, en principio con el imperio. Súper bien. Y reclutando más grandes espaderos. ¿Qué más? Kemperbad. Ahí se está recuperando el ejército. En principio está todo bien, sin más. No estamos pasando una ofensiva, ¿no? Salvo por el tema de los secesionistas que ya han sido limpiados. Pero bien, correcto. Decían, por fin Total War Warhammer. Ya metieron los imperios inmortales. Así es. En situación, en estado de beta. ¿Vale? En teoría esto es una beta.
pero no me he encontrado con problemas. En todo caso, no sé por qué en su momento no me dejaba colonizar Marienburgo, pero bueno, ya iremos viendo. Vale, pacto de no agresión. Bien, relaciones mejoradas con los enanos. Tenía muchas ganas de jugar otra vez con el Imperio, de verdad. Buenas, Mayorcete, comentaba Santi. Bienvenidos a todos. Veamos, ¿qué podemos hacer por aquí? Guerra declarada a Stirland. No, ni de puta coña. Vale, voy a empeorar mis relaciones con Stirland porque son muy buenas ya. Vale. Autoridad imperial. Espera, ¿puede evitar la guerra? Ah, sí, pues de puta madre. Como un puto boss. Vale. Rasgo conseguido. Ajá. Demente. Vale, correcto, correcto, correcto. Pues me ha dado un rasgo interesante para Carlos Francisco. Es menos control de la región. Menos mal que me había subido el control. Y vamos a sacarnos el... ¿qué? Hostia, no me da para... No me da para todo lo que quiero, ¿eh? Pero puedo reventar a este pavo sin problemas. Contra el río. Vamos a ver hacia dónde puede huir. No va a querer ni luchar, vamos, está claro. Espera. No me permite atacar en un mismo turno. Pero qué cojones. Bueno, pues nada, Calfran, ya veremos qué haces con tu culo. Y tenemos Talabeim, Talabeim. Madre mía, controlado por las hordas de Nargel. Talabeim es, de hecho, la ciudad de la que son mis miniaturas de Warhammer Fantasy. O sea, tengo ejército de Talabeim, que es una ciudad de estado dentro de Talabeclan, construida dentro de lo que es un cinturón de montañas. Tienes lo que es un lugar donde cayó, no sé si era un cometa o un meteorito. El caso es que hay una fortaleza enorme. Y pues estamos viendo que ha sido conquistado, así que mega F. ¿Y qué tiene este pavo? Tiene un montón de esqueletos, zombies. Buah, esto realmente con infantería pesada me lo reviento. Puedo hacerme con las ciudades que ha conquistado Henry Kemmler. Si Henry Kemmler se ha hecho con algunas ciudades de los bretonianos, luego me lo puedo gumear yo y tan pancho, ¿eh? Torre Roca Negra, vale, ok. Vale, 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 vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no me deja. No me deja atacar ahí. Y Aldors, ¿qué tienes para mí? Podríamos mejorar. Vigilantes acorazados, vigilantes de élite. Corrupción en provincias adyacentes, menos dos. Hostia, esto estaría guapo, ¿eh? O sea, me he gastado mucha pasta para conseguir comercio, pero espero que se note lo que vayamos a ir ganando por turno. Decían por aquí, yo me junté con caos, orcos, enanos y elfos oscuros, ejércitos de más de 3.000 puntos. Dices en el juego de Warhammer Fantasy. Yo tengo a mi padre que hace, o hacía en su momento, ¿no? Warhammer Fantasy con Condes Vampiro, entonces lo que siempre he tenido en casa han sido Condes Vampiro y mis imperiales, ¿no? Tengo ahí el tanque de vapor Resulón, brutal, sus ofertas, dinerito. Vale, Ostermark, ahí se ve que nos vamos llevando bien. Venga, a ver si puedo confederármelos de una puñetera vez. Que sería la gracia, ¿no? Parece que han desaparecido luego estos pavos. ¿Puedo colonizar Eichhardt, tío? Es que, fijaos, me gustaría saber si esto es un bug o no. Porque, fijaos que tengo lo de asienta tus tropas, ¿vale? Y son 1.644 de dinero. Tengo dinero de sobra, pero no me deja colonizar. ¿Por qué? Asentamiento capturado. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien sabe por qué es? Algo me está faltando aquí porque no lo entiendo. No recuerdo que tuviera este problema en anteriores Total War Warhammer o anteriores campañas, ¿no? O sea, es como que intento colonizar, pero me dice... no, no eres lo suficientemente guapo y ya está, ya tomar por culo, ¿no? Me quedo un poco... vale... venga, vamos a meter esto. Vamos a ir mejorando estos edificios. Y en principio, en Kemperbad aguantamos un tiempecito. Todavía se están recuperando las unidades. Quizás una cosa que deberíamos hacer es empezar a sacar sigmaritas para que vayan limpiando la zona de corrupción. Decían, ese es un bug. Un bug, vale. Pues la verdad es que es un bug muy tonto. No es como la gran cosa, pero al mismo tiempo creo que jode bastante la campaña. Tienes que destruir el pilar de los hombres bestia. Ah, vale. Bueno, pues iremos a por ello. A ver si eso ayuda. Vale, y qué bueno. Diplomacia con Kislev. Con Katarin. Tremenda waifu. Bueno, pues yo creo que me voy a volver. Voy a terminar de hacer mi mega ejército y a ver si es cierto. O sea, es un bug, pero tiene solución. O sea, puedo cargarme a los hombres bestia del todo y entonces libero esas zonas. Estaría interesante. Carroburgo. Carroburgo también podríamos reventarlo fino, ¿eh?
Vale, pues entonces vamos a volver y nada, y voy a reclutar más grandes espaderos, no hay ningún problema. Ya, si eso, como os comentaba, santuario de Sigmar para ir quitando la corrupción de todo este puto sitio. ¿Y qué más puedo tal vez desear? Es que con este ejército de arqueros puede venir muy bien contra humanos y tal vez contra condes vampiro. Voy a hacer una cosa, voy a venirme al sur y voy a intentar ir a por Kembler con este ejército y con este de infantería pesada me voy al norte y mato lo que queda de estos amigos. ¡Redes Rojas! ¡Bienvenido! Gracias por ese regalazo para ir empezando este directo. Muchísimas gracias a todos. Decía, no es un bug, funciona así lo del pilar del rebaño. Te impide colonizar. ¡Ojo! Pues no sé, había gente que pensaba que era un bug, hay gente que... dice que no, que funciona así el pilar del rebaño. El caso es que nos lo vamos a cargar. Ya está, fácil. Bien, pues vamos allá, vamos allá. Buena información. Si ese es el objetivo, si eso es lo que podemos hacer, pues me viene bastante interesante. Nos están evitando la colonización. A ver, yo te digo una cosa. Si es eso, no pasa nada, me parece correcto. Pero que te lo diga el juego, ¿no? Podría avisarte en plan, esto no se puede colonizar porque no sé qué. Así sería mucho más intuitivo. Pero bueno, está bien que nos pase, para que así la gente que vea esto sabrá lo que hacer en sus propias campañas. Así que... 10 de 10. Rota en el Magnánimo, va rumbo sur. ¿Qué tenemos por aquí? Concesiones políticas. Prestigio, concesiones económicas. Vale. Venga, vamos a por ello. Facción destruida, tribu ruina humana. ¡Ojo! Pero la otra sigue ahí arriba, ¿eh? Vale, entonces, vamos a... sacarnos todavía más infantería. Hostia, me sale caro de cojones. Vale, pero con este ejército seguimos hacia el objetivo. El problema es que estoy viendo caballería, perros. A lo mejor me rentaría ir con los dos ejércitos a la vez. En plan, a ver si por aquí puedo descansar por lo menos en Helmgard. Voy a ver si puedo en modo marcha llegar hasta ahí y así no comerme la corrupción de esta zona. Recluto entonces un poco más y ya está, se acabó. Lo malo es que, claro, el ejército de Calfranz ya es bastante caro, aunque reduce un 25% el gasto de mantenimiento de los grandes espaderos, pues es un ejército, ya digo, con unidades más pesadas, mucho más caras que el de Rotan. Entonces, voy a intentar llevar los dos por el sur y a ver que ahí tenemos esa fortaleza para apoyarnos, a ver si podemos entrar contra los no muertos. Con los grandes espaderos hacemos un primer muro y con los arqueros reventamos desde atrás. ¿Qué pasa? ¡Ah! Tratado de paz. Ahora que me acerco con un pedazo de ejército, me acerco. Muy bien, bueno. Te voy a aceptar el tratado de paz, ¿vale? Ok. Haya paz. Los elfos silvanos no tienen por qué ser mis enemigos. Tampoco me gustan, pero... pero les vamos a perdonar la vida, ¿vale? Vamos a ver si podemos llegar hasta aquí y iniciar el ataque con... con aquí Calfranz y encima con todo el apoyo de el señor Magnánimo. Pues con esto, súper bien. Va a ser una paliza impresionante. Ya está, no hay fallo. Pues vamos a ocupar esta ciudad bretoniana, pero no se la quitamos a los bretonianos, sino que va a ser nuestra por haberla librado de la nigromancia, de esa buena negromancia. Pues espérate, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, sencillamente con un poco de tiempo iremos persiguiendo todo esto. Estamos bien. O sea, lo que es genial de Bretonia es que ahora mismo no tiene corrupción vampírica, o por lo menos no se la estoy viendo. Esta zona está bastante bien, bastante verdecita. Está guaposa. Veamos, Aldorfo. Vamos a ir ahorrando un poco y a ver si podemos, pues, mejorar la economía Grumburgo. ¿Qué me ofreces? Sí, tenemos finca ganadera en Grumburgo. Crecimiento, casa de tejeduría. Ves que las defensas estarían bien y todo el rollo, pero es que es un pueblo muy pequeño. Casa de tejeduría, vamos a por ello. Más ingresos por turno. Puntos de habilidad para el señor emperador Calfranz. Te vamos a dar guardia de Sigmar. Resistencia a los proyectiles del 10%. Bueno, ¿y qué más? Señor Rotan el Magnánimo. Bien, disciplina de hierro. Vamos a meternos control de la localidad. Me interesa. Para tener así básicamente a estos dos de gobernadores. Y ojo, señoras y señores, porque habíamos dicho que yo voy a rolear. Mayor Cetus va a estar en el juego y todavía no le tenemos. Quizás sea un poco pronto, pero algún día le meteremos.
O sea, de momento con estos dos personajes, con Cal Franz y con Rotan el Magnánimo, vamos a estar un poco limpiando la zona, asegurando la periferia, y luego con Major Zetus intentaremos invadir. Para él va a haber un ejército de tanques, lo veo, a futuro, ya veremos. Lo que pasa que eso todavía hasta que lo desbloqueemos y podemos... O sea, tenemos que desbloquear el tanque de vapor. Luego tenemos que sacarnos todas esas tropas que serán carísimas. Pero en fin. Veamos. Autoridad imperial en declive. Probabilidad de disminución de lealtad de conde elector. Bla, 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 bla. Bien. Pues qué genial, ¿no? Qué absolutamente genial. ¿Con quién podría mejorar mis relaciones? Veamos. Vamos a ver. Nordland. Veamos, Visenland, vamos a mejorar las relaciones. Stirland. Vamos a ver, Averland. Va bien, el Colegio Dorado va bien. Vale, correcto. Bien, entonces, vamos por partes. Necesitamos más autoridad imperial. Pero bueno, me imagino que conquistando y llevando bien todo no habrá ningún problema. Vale, llévame por aquí. Y tocará atacar. Vamos a rodear. Y luego vamos a entrar con esta tropa detrás. Y ahí ya en ese momento nos metemos a por todo. Vamos a darle autorresolución guaposa. Y parece que podemos dominar en esta sección. Nos quedamos con otra zonita. Y ya está, pues... Karak Thiflin. Una zona de los enanos ahora es nuestra. Estos condes vampiro tienen grandes ejércitos, pero no tienen la calidad de los nuestros. Tenemos mucho proyectil y mucha infantería pesada. Vale, aquí nos vamos a quedar en principio... No sé si arriesgarme a matar todo eso. Tengo todavía infantería pesada, quieras que no. Venga. Está roto igual, ¿eh? A ver, si te... Hostia, si le doy al automático, me revienta, ¿eh? No, retirada. Retirada. Fuck. Tiene ahí bastante mierda, ¿eh? La torre de roca negra es increíble. Mejora de construcción. Vale, vamos a mejorar el tema ganadero. ¿Vale? Y... Nueva investigación disponible. ¿Qué tenemos por aquí? Clero de Sigmar. Corrupción menos 2 a todas las provincias. Joder, clarísimamente, vamos. Por si acaso. No quiero luego sorpresas. Me vendría bien. Mayor, la autoridad está tan baja porque Festus tiene 3 capitales. Si la recuperas, lo subes. Correcto. Pues de poco en poco. Todavía es un poco pronto. Voy a asegurar la retaguardia, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y luego me lanzo a por Nargel. Porque si me lanzo a por Nargel cuando tengo atrás a los condes vampiro, no mola esa mierda, ¿eh? Decían, cámbiale el nombre a Karl por Major Zetus. Creo que no se puede hacer, ¿eh? Llámame loco, pero Karl Franz es un personaje legendario. No le puedo cambiar el nombre, ¿no? A ver. O sea, vamos a ver detalles del personaje. Míralo, ¿ves? No puedes renombrar a Karl Franz. O sea, tampoco lo haría, ¿no? Porque Karl Franz no sé yo. Pero interesante. Vale, vamos a asediar la Roca Negra. ¿Qué cojones? ¡Una emboscada! Me parece de puta madre. Libramos la batalla. Libramos la batalla. Pues me voy a encontrar con este señor. Vamos a lucharlo en tiempo real. Real Time Tactics. Con este ejército de Karl Franz. Nos meten emboscada los condes vampiro. Pero nosotros tenemos todo un ejército de grandes espaderos. Es como un Doomstack a estas alturas del juego. No es como tener 20 de... tanques de vapor. Pero bueno, tengo... 11 de grandes espaderos, que está súper bien. Si me trae caballería, la reviento. Me trae infantería, la reviento. No, no puede tener nada ahora mismo que me sea un problema contra grandes espaderos. Si quiere emboscarme, que lo haga. Le matamos, sin problema. Luego ya iremos a por Festus, con tiempo. Decían, hay un poco de ejército en tus espaderos. Así es. Esa es la auténtica calidad. Los grandes espaderos, tengo una unidad de grandes espaderos en el juego de mesa. Y me acuerdo cuando los compraba de 3 en 3, los blisters, también como los flagelantes en su tiempo, la compañía de Richard Kruger también. O sea, tenías que comprar las unidades de 3 en 3 para montar tu regimiento. Y eran de metal las figuras. Brutal. Vale, ahora tú intenta emboscarme. Intenta emboscarme, no hay cojones. Porque vengo con toda la infantería pesada, ¿qué me vas a hacer?
Me voy a vampirizar yo. Venga. ¿Qué pasó? A ver, la emboscada. La enorme emboscada con perros, venga. Claro que sí, perros contra grandes espaderos. Tú puedes. Este ejército precisamente me lo he hecho para evitar emboscadas de los hombres bestia. Imagínate tú si me vienen los condes vampiro aquí. Te crujo, chaval. Murciélagos vampiro. Y perros lobos espectrales. Nada, nada, te crujo, te crujo. Venga, por aquí. Carlos Francisco, vete a por Henry Kemmler. No vas a tener, pero ningún problema. Toma ya. Vaya pedazo de hostia. O sea, todo su ejército debería de morir bastante fuerte. Aunque si te digo la verdad, hay algunas cosas por aquí que me están bajando, ¿eh? Claro, pero por Krell y por la carga de la caballería, nada más. O sea, el resto está muy bajo control. Me ha dado ahora momento tosileta tonto. Me aclaro la garganta un poquete. Decían, si me refiero a que Festus se acerca con un stack a Aldorf. A ver. Veremos qué podemos hacer. Que no sé qué cojones me está como arrastrando estas unidades. Vale, por aquí. O sea, primero limpiamos todo esto y luego vamos a por Aldorf a por más. Igualmente en Aldorf tenemos como para aguantar, ¿eh? O sea, podría volver yo creo rapidito para salvarlo. Y sin problemas. Que Festus estará rotísimo ahora, el cabrón. Pero en esta zona el roto soy yo. Vale, tenemos de hecho guardia de los túmulos. Buen ejército, sí señor. Caballeros negros e infantería pesada de los condes. Pero igual lo reviento todo. Yo no sé por qué me pone tanto desequilibrio en el combate. O sea, me he cargado, ¿no? Ya a Henry Kemmler. O sea, ¿cómo coño me vas a ganar? Con grandes espaderos contra zombies, tío. Fíjate el equilibrio de poder. El equilibrio de poder está totalmente en contra. Tenemos lanceros enemigos, algo de infantería pesada, caballería pesada. Tenemos, no sé si zombies, tal, pero es que lo voy a matar todo aquí. Lo voy a matar todito, chaval. O sea, le bloqueo con la armadura y luego le meto bonus contra infantería. O sea, ¿qué van a hacer unos zombies? Tú fija ahí cortándole los brazos, chaval. Ahí, blood for the blood god. Sangre para el dios de la sangre. Nada, reventando, reventando. Que no pueden hacerme nada, coño, que no pueden hacerme nada. Los tumularios tienen bonus contra infantería. Pero luchan contra unidades de armadura y no. No, no lo veo. Krell parece que está pillando. Podría intentar ir a por él. Y ya con esto le quito todo el sometimiento a las unidades del conde vampiro. Y nada, tendrá que caer. Se va a deshacer todo su ejército, ¿eh? O sea, no vamos ni a tener que combatir contra todo esto. Venga, por aquí, grandes espaderos. Vamos a matar a Krell. Y este será el fin de esta gente. Krell. Ya está, destruido. Ahora todo el ejército enemigo se tendría que desmoronar. Quizás todavía es un poco pronto porque son muchos números. Pero sí, se están yendo a la mierda, ¿eh? Se deberían de estar descomponiendo. Vamos, unidades. Todavía queda... Es que quedan... Quedan refuerzos que están llegando. Me estás jodiendo. ¿Qué? Espectros. Vaya, eso va a ser más un problema. Pero igual podría utilizar a Karl Franz para enfrentarme a ellos. Si les meto muy, muy fuerte. Pero venga, vamos a por esta retaguardia. Atacamos. De momento la batalla, lo que es el combate, lo llevamos muy bien. Los espectros sí que pueden ser en este sentido un counter contra nosotros. Pero igual creo que estará bien. Puede que nos desgastemos porque es mucho ejército y tal y toda la mierda, pero lo que sí voy a hacer es, después de desmoronar estas unidades, voy a intentar venir a por, mira, el Sagrario Mortis, porque este me puede putear bastante. Puede darles regeneración a las unidades contrarias, tal, todo este rollo. No, 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 no. Te voy a reventar. Ven aquí, hijo de putas. Madre mía. Vamos, vamos, vamos. Me están pillando como por aquí, tío. A ver si puedo atravesar a estos zombies. Venga, 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 fuera, fuera, fuera. Me retiene la masa enemiga. Vamos, 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 ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Una carguita contra el Sagrario Mortis, vamos.
Toma, hostia. Ahí está. Esta tiene que ser la clave. Este tiene que ser el objetivo. Cargarnos el Sagrario Mortis es la putísima clave aquí. ¿Qué tal van mis grandes espaderos? Han muerto más o menos la mitad. Van bien, pero también han sufrido sus bajas, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Otro señor, macho. Madre mía. Calfran se va a tener que poner a hacer de todo aquí, ¿eh? Vale, necrófagos de la cripta. Estos también debería de reventarles. Lo mismo acabamos perdiendo, ¿eh? Pero le vamos a desgastar un montón. Joder, es que tiene todavía... Pero ¿cuántos refuerzos? Es que me ha metido como un ataque sorpresa, pero encima con refuerzos. ¿Qué coño es esta mierda? ¿Cuánto quieres que mate? ¿Cuánto tengo que matar? No me jodas. Venga, ya están liberados estos grandes espaderos. Vamos a ir a por ellos. Venga, 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 venga. Ahí está, que se desmorone. Sagrario Mortis abajo al suelo. Vamos, por favor, que pierda unidades auténticamente clave. Es que, claro, con un nuevo señor vuelve a tener sometimiento, tío. Venga, coño. Venga, 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 cárgatelo. Mételo una buena hostia. Mételo una buena hostia. Eres el que puede ir a por él. Vamos. 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 Voy a cliquear aquí como un cabrón. ¡Métele caña! ¡Vamos! ¡Carlos Francisco, tú puedes! ¡Toma! Y explotó. ¡Genial! ¡Genial! ¡Vámonos! Por el flanco. Por el flanco. Y tú directamente por el conde vampiro. O sea, pedazo de batalla. El desgaste que voy a probar acá aquí no tiene nombre. Eso es. Vamos a por este Baldakir. Shitilman. Es como Shitilman. Cuerpo a cuerpo y liderazgo, venga. Subamos capacidades aquí, vamos. Grandes espaderos a por el flanco. Madre mía, lo que tengo por aquí. Hay que envolver, hay que envolver. Podemos envolver. Vamos, 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 vamos. Grandes espaderos. Esa buena vuelta. Es una pena porque están en plata y puede que no sobrevivan a la batalla. Pero quién sabe, voy a intentar hacer bien el combate contra este conde vampiro, por favor. Vamos, 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 vamos. Métele con tu masa, métele una buena hostia. Métele una buena... Es que no me dejan las unidades, tío. No me dejan las unidades y encima hay lanceros por ahí. Es que ese va a ser el puto problema. Venga, coño, venga. Pégale, joder. Es que no me deja la masa. Tú fíjate que no puedo llegar a por él. No me deja, no me deja. No sé si esto... podría entenderse como un bug, pero... Nada, tío, ya está, ya está. Dejo de luchar contra esto de frente. Si es que no puedo avanzar, hay demasiada masa. Están todos demasiado apiñados. Los espectros están desgastados, pero todavía siguen jodiéndome. Aquí un poco de poder mágico sería, la verdad, bastante clave. Carlos Francisco está un poco jodido, ¿eh? Mucha lanza y sobre todo mucha masa. Vamos, una carguita aquí. Puedo intentar ir cargando de un lado a otro, pero no puedo hacer mucho más. Qué pedazo de masa, chaval. Cuidado que no te cierren, cuidado que no te cierren. Ay, mamá, ya la cagaste. Pues nada, a pegar con lo que puedas y ya está, ya morir. No, pues nos han jodido porque esto eran tres ejércitos, ¿eh? Esto eran tres putos ejércitos. Creo que ha venido toda la guarnición de la pedazo de fortaleza esa y luego dos ejércitos más que podían estar aquí como acechando y tal. No lo entiendo, macho. Sería bastante con que me aceche, que no he visto el ejército, como para que me vengan dos ejércitos más. Y esto era como mi Doomstack, que es que se han hecho cuántas bajas. Madre mía, 234 bajas, brutal, ¿eh? 100 y pico, madre mía. 240, es que he limpiado, pero vamos. Muy, muy bien. He hecho muy buen trabajo, en serio. Qué buena, qué buena, qué buena. Qué buena, pero no lo suficientemente buena. Vamos a aumentar la velocidad, que esto ya está un poco todo el pescado vendido. No sé si Calfranz podría huir ahora mismo. Vale, finalizamos la batalla. Termina en derrota. Calfranz pierde el combate. ¿Pero contra qué? ¿Contra cuántos ejércitos? Es que te lo he dicho. Tres ejércitos. Yo iba a por uno, a por dos a lo sumo. ¿Qué coño es esto?
Ataque sorpresa. Me han pillado con estas unidades rápidas. A Kemmler le he destrozado absolutamente todo. Kemmler tenía 2.000 tropas, le he quitado 2.000 tropas. Y bueno, el resto de guarnición del asentamiento y Baldakir Sittelman, pues me han venido con más. Es que ese es el problema. Pero bueno, parece ser que él va a sobrevivir, ¿no? O sea, Kalfranz sobrevive. ¿Vale? Y de hecho ha subido de nivel, ¿no? Porque ahora tiene el Pegaso. ¡Qué de puta madre! Vale. Pues nada, tío, habrá que tirar para atrás. O sea, Kalfranz sobrevive, pero... ¡fuck! A ver. Y sí parece que viene, ¿no? Este señor inmundo. Podría intentar venir lo más rápido posible con este ejército, con Rotan, a Kemperbad. No sé si llegaré a tiempo. Pero a las muy malas me defiendo en Aldorf y ya está. Vale, vamos a ver qué tal. O sea, no parece que tenga un ejército tan tocho, pero sí veo trolls. Veo portadores de la plaga. Puede estar jodida la cosa. A ver, Kalfranz. Dentro de poco, garra de muerte, ojito. Lo mejorcito del emperador. Defensa cuerpo a cuerpo. Más 4 a las unidades de lanceros, espaderos, flagelantes. Hombre, estaría bien, la verdad. Venga, vamos a darle caña. ¿Qué más? Carroburgo, Aldorf. Merecería la pena sacar otro ejército. Es que tampoco tengo mucha pasta. Madre mía, mejoraría esto, pero me lo van a reventar a continuación. A ver, ¿qué está haciendo Festus? Porque él, declarada la guerra, me la tiene declarada, ¿no? Que se va a pasar por Kemperbad y va a ser un destrozo eso. Si llegáramos a tiempo con nuestras tropas... Es que luego también no tenemos como auténticos aliados al resto de provincias. Y eso es una mierda. Tenemos 1.000 de suministros defensivos. Contra un montón de perros y si es unas cuantas unidades así únicas. Voy a jugarlo. Voy a jugarlo. O sea, camino de Aldorf no venían. Iban camino de alguna ciudad menor. O sea, voy a intentar a ver si puedo matarle algo. A ver si puedo centrarme en defender esto. Atacarle con torres, desgastarle. A ver si puedo conseguirlo. Festus, señor de las sanguijuelas. Bueno... personaje principal, de hecho nuevo, con este nuevo DLC de Nargel. Os dejaré el link en la descripción de los videazos de Mundo Warhammer para que os lo pilléis al mejor precio en Eneva y con ello encima apoyando al canal. Y aquí vamos a morir, en principio vamos a morir, pero voy a ver si les puedo parar, a ver si les puedo detener. Es que llevo un gigante de tercer grado de veteranía dorada, ojo. Tiene bastante veteranía en las tropas. Esto es un problema. Mamá. Pues... no sé si voy a poder hacer mucho, ¿eh? O sea, que no vengo a defenderme, no vengo a ganar. Vengo a ver si puedo desgastarle un poco, aunque sea. Nada, una... matarle unas unidades. Facilitármelo. Madre mía, desgastar lo que todo lo que puedas porque ganar... sí, claro, claro, es que ganar aquí es imposible. Es imposible. Bien. Aquí tenemos la ciudad. En principio... pueden entrar cuando quieran y tenemos dos frentes. El lugar más retrasado donde podemos defender es en esta zona de aquí. No voy a tener mucho con lo que defender, pero bueno, ya son dos pasos. Ya estoy limitando un poco el combate por esta zona. Entonces, por este lado, podemos dejar estas unidades. Por este lado, podemos dejar... estas otras. Y ya sería cuestión de meter todas las torres posibles. No hay mucho más. Vamos a dejar encuadrado a esta unidad que se gira más rápido de esa forma. Por si fuera necesario. ¿Vale? O sea, ¿qué podríamos hacer? En los lugares más centrales. Que podríamos meter barricadas, ¿no? Pero es que eso cuesta un poco. No es tampoco mega barato. A ver. Vamos a ver si podemos tirarles flechas desde aquí. Flechas también desde aquí. De momento van dos torres, ¿vale?
Por aquí se están moviendo. Voy a meterle una empalizada que tarde en venir. ¿Y esto qué es, tío? ¿Esto está en llamas o...? ¿Qué es esto? Es como si hubiera algo de hechicería por ahí. ¿Qué coño es eso? No, es como si estuviera realmente... Sí, sí, no, en llamas por algún ataque o algo. ¡Ojo, que vienen por atrás, la polla! No puede ser. ¿Me da tiempo? ¡Hostia puta, que vienen por atrás! ¡Ojo! Tal vez me da tiempo. Pero no he metido torre aquí. ¡Hostias! Vale, 30 segundos, 30 segundos. ¡Ojo con esos trolls! Me entran desde tres sitios, no desde dos. ¡Qué cabrones! Vale, por aquí. Rapidísimo. Los perros están intentando entrar por el otro lado. Joder. Qué coñazo, por el amor de Dios. Vale, ya parece que están dispuestos a girar. Con eso hemos concentrado el uso de nuestras tropas. Pero espérate a ver. Que los perros van dando la vuelta a toda hostia, ¿eh? Venga, por aquí. Si nos dan un poquito más, sacamos torre. Viene Festus también. ¿Con cuántos puntos de golpe? 7.775. Joder. Vale. Cuidadito. Vale, esas flechas que se noten. Vamos con las saetas. Y ya tenemos para construir torre por aquí. La cosa es irles desgastando. A ver qué podemos conseguir por este lado. O sea, parece que la torre sí está consiguiendo bajas. Entre estos bárbaros, para empezar. Están intentando reventar las barricadas. Que me están comprando un tiempo valioso. No sé si por alguno de estos lados conseguiremos taponarles. Venga, otra barricada, por favor. Vale, esos perros que vayan muriendo, por favor. Venga. Aquí se están dando la enorme vuelta. Bárbaros de Nargel. Ahí está. La marca de Nargel le da efecto de contacto de veneno, más puntos de golpe, más defensa, combate cuerpo a cuerpo, menos ataque, combate cuerpo a cuerpo y menos velocidad. Vale, interesante. Ojo, ya tenemos al feo este dando por culo. Creo que vamos a necesitar refuerzos, ¿eh? Vale. Estiramos aquí el tema. Venga, torre, termina de construirte. A ver si podemos matar a los trolls para empezar. Pueden ser un buen objetivo. Saetas, a por ellos. Luego a por Festus. Lo bueno es que tengo lanzas y con eso Festus podría más o menos morir. Podríamos desgastarle tal vez. Venga, torre construida. A disparar. ¿No estaba Festus justo aquí? ¿O son solo los trolls? ¿Dónde está? Ah, no, Festus está más lejos todavía. Vale, correcto, pues nada. A por los trolls. Parece que vamos a tener por aquí un gigante del caos. Vamos a atacarle con unas lanzas. Vale. Y ya digo, disparando con las saetas a por los trolls. A ver que podamos bajarlos cuanto antes. Los trolls no son trolls con... ¡Hostia! Sí son, son acorazados. 170 puntos de armadura. ¿Qué coño ha pasado aquí? Mama. Vale, parece que aquí vamos a tener enfrentamiento. Vamos, piqueros, contra el gigante del caos. Es de oro, Venga. A ver ese bonus que se note, por favor. Y aquí nada, me va a tocar a entrar por la derecha con todo lo demás que tengo. Porque es que solo en detenerles por un sitio me gasto todas las tropas. Venga, por los trolls. Más daño, más concentración de tropas y por aquí una carga contra estos manes. Parece que sí le estoy consiguiendo hacer daño, pero nada, es de oro y... Es que vamos a ver, porque tiene combate cuerpo a cuerpo 97, es decir, ataque que mete, hostia que se lleva a los otros.
Y defensa cuerpo a cuerpo de 38. Nada, tío, está no. A este si no le matamos con proyectil, no le matamos. No, no va a ser de otra forma posible. Joder, y luego los... los trolls del caos, macho. Ya te digo, acorazados. 110 de armadura. Mamá. Es que me está costando matarles, ¿eh? Son como un tanque de vapor los hijos de puta. Pégale, pégale. Métele caña ahí. Vamos. Es para hoy, cabrones. Venga. Vamos. ¿Qué coño estáis haciendo con la formación? Reventados de la cabeza. ¡Ay, por Dios! Te me estás agiripollando muchísimo, ¿eh? Nah, bueno, da igual, si no se han reventado. Ya el daño que podíamos haber hecho ya está hecho. Entonces... ah, vale, que es que están con el modo... el modo escaramuza activado. Ah, tontos del culo. Bueno, pues ya está, te van a reventar con la magia esta de Nargel. Te van a salir pústulas en el culo. Y aquí desde luego lo que sí tienen es un tiro muy limpio. Deberían de poder disparar fácilmente a los trolls. Lo que pasa que ahora mismo unos perros me podrían reventar. Finalizamos la batalla. ¿Qué hemos conseguido? 157 bajas, no mucho. Hemos matado a los perros y poco más, lamentable en verdad. Pero con lo que nos daba la ciudad no podíamos hacer mucho más. Ya otra cosa será lo que ocurra con el ejército que nos llega desde el oeste. Después de una campaña que, bueno, parece que se ha quedado un poco colgada contra los condes vampiro, pero que inicialmente ha sido muy, muy interesante. Hemos sacado un par de ciudades, por lo menos. Un par de regioncitas. Madre mía, puede ser un problema. No, pero en Aldorf no. En Aldorf no me hace esto, ¿eh? Se ha intentado, comentaban. Sí, sí, sí. En Aldorf no me pueden tocar ni un pelo. Vamos a ver, eso sí, para luego reconstruir Kempermad, que eso va a ser un coñazo enorme. En Aldorf... en Aldorf lo mismo les gano en automático y todo. Vale, acceso militar, vamos, Bretonia. Veamos, bajo la mirada de Morsliev. Vale, me doy... nada, no hacer nada, tío. Fervor vírico, ¿qué pasa por aquí? Aventura disponible, Galmaraz. ¡Ojo! Vale, tesoro más 5.000. Bien, afirmar independencia. La confederación se volverá a ofrecer en 20 turnos. Aceptar confederación. Autoridad imperial menos 3. Confederación formada con Oslan. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! A ver... ¿estará en la mierda o qué o no? ¿Qué tal estás? ¡Joder! Ah, no, vale, pero esto es Erengrado, que se está tanqueando a las fuerzas del caos. ¡Vale, qué bueno! ¡Ahí lo tenemos, señoras y señores! Hemos adquirido personajes, hemos adquirido... este castillo de Von Rauken. ¡Hostia, qué más! ¿No mucho más? ¿No tenía mucho más o qué? Tenían personajes. Ojito, fíjate en esto. Teníamos a un par de capitanes que ahora podremos renombrar. Y tenemos a... Vale, mira. Este es ya Mayor Cetus, ¿vale? Vamos a aprovechar Mayor Cetus. Mayor Cetus. El incauto. De momento le vamos a poner así. Vale. Mayor Cetus el incauto. Es el máximo general de las zonas de Oslan. Y pues eso, se acaba de unificar todo excepcionalmente. Vamos a ver. Ojalá confederarme con todo lo demás. Pero ya sería mucho pedir. Pero bueno, ha estado bien, ha estado potente. Tenemos, hostia, otro personaje más. Madre mía, pero cuántos personajes. Bien, vamos a ver, ¿cómo les llamamos? Señoras y señores, ¿cómo les llamamos? A ver, ¿quiénes eran los... los últimos en suscribirse? Redes Rojas. Redes Rojas, te ha tocado el calvo con parche y bigotazo. ¿Vale? Vamos a ver. Redes Rojas. Redes Rojas. ¿Vale? Ya tenemos a uno por aquí. Personajes que luego me pueden, por cierto, servir en combate. ¡Venga! Instrucción. Instrúyeme. Me meto no sé cuántos de estos personajes y me hago un ejército de héroes, ya verás tú. Venga, por aquí. Todos estos volviendo. ¿Vale? ¿Qué más teníamos por aquí? Fran Portero. Vale, pues Fran Portero. Vamos a meterte
como personaje por aquí. Ahí estamos. Bon portero. Le voy a poner. Ahí está, perfecto. Otro más. Para adentro. E instrucción. Y nos queda otro más. Que en este orden sería. Manhattan. Vale, pues venga, vamos a por él. Yes. Le cambiamos el nombre. Manhattan. Era con dos M's, ¿no? El nombre que tenía aquí el señor. Vale, perfecto. Correcto. Pues de momento tenemos a estos señores. O sea, con el paso de la campaña me gustaría meteros a muchos de vosotros dentro de lo que es la campaña como personajes. Y por otro lado, hacer personajes de coña. Y ese nombre feo, el que os ponéis vosotros. O sea, acabo de poner el nombre de los últimos tres suscriptores de Twitch. Ya el nombre que os hayáis puesto. Tenemos a Mayorcetus el Incauto, con Redes Rojas, Fran Bonportero y Manhattan. Así que nada, buena fuerza, mejores personas. Tenemos nuestra propia ciudad. Joder, qué tentación. Qué tentación de llamar la mayoría. No, es pronto, es pronto, es pronto. Y es una zona imperial, la respeto mucho. Ya otra zona que no respete tanto, pues ya veremos. Pero correcto. Deberíamos de tal vez reclutar tropas. ¿Qué tenemos por aquí? En Osland podemos reclutar unidades que no son tan riquísimas. Pero sí me podría dar infantería pesada. No sé, de momento le voy a dejar para defender por ahí, sin mucho más. ¿Y qué tenemos por aquí? Zabastra, vale, Wolfenburgo. ¿Puedes colonizar? Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Lo mismo si podemos colonizar. Pero por aquí el problema va a ser principalmente Festus. Vamos a meter vigilantes acorazados. Y desde aquí, con el ejército de Rotan, vamos corriendito a por Aldorf. Vamos a... Bueno, es que me gustaría ir directamente a Aldorf, pero no puedo. Se me desgastarían las tropas. Aunque tampoco pasa nada porque se me desgasten un poco. Llego más rápido así. Bien, correcto. Entonces, el emperador Karl Franz está curando en Karak Ziflin. Luego por aquí tenemos más tropas de camino. Y vamos a ver si podemos destrozar Nargel. Ahora mismo, nuestro objetivo es cargarnos a las fuerzas de este señor Fetus. Festus. Festus sería bastante interesante también. Le va el nombre, pero no. Festus, señor de las plaguitas aquí en el interior del imperio. Porque si no nos quedamos sin Middenland, no me hace ninguna gracia. Nordland también está en peligro. En fin, a todo esto, espérate. Norden, el Norden puro lo tenemos también. ¿Cómo es posible que Norden sea de Osland y no de Nordland? Quizás porque lo han recuperado de algunos demonios, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Vale, también algunas gentecillas de Slanes, ¿no? Vale, correcto. Bien, pues señor guardicionado. No, no lo voy a mover. Finalizamos turno, ya está, suficiente. Buen turno, sí señor. Decían por aquí, Mayor, después se viene su dosis de Age of Empires 3. Hoy pasamos de Age of Empires 3. Age of Empires 3 igualmente os lo daré más mañana en el Rincón de la Inmundicia. Y próximamente, bueno, pues ya iremos viendo más cositas. Lo que pasa que mañana ya toca cubrir la Gamescom, ¿vale? Bien, como siempre, sabed, me podéis seguir en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Y así en alguno de estos sitios os meto ahí todas las buenas novedades. Bien, nos hemos encontrado con Scavens, tío. Por lo menos en el ejército de Mayorcetus tengo varios héroes. Y con eso puedo hacer una especie de bola de muerte. Entre ellos cuatro. Ahí, pa, 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 pa. Y nada, a ver si llegamos a por Grifo con Mayorcetus. Estaría guapo. No hacer nada. Autoridad imperial, más uno. Vale, correcto. Bien. En principio vamos a por más. Y por aquí... Bueno, de momento vamos a recuperar Grunburgo. Digo, Grunburgo, Carroburgo. Declaramos la guerra. Sí, sí, voy a declarar la guerra contra los goblins, que te den por el culo. Y se lo voy a recuperar a Middenland. ¿Vale? Veamos. Victoria decisiva, autorresolución, correcto. Devolver al elector. Ahí está. Podemos tener a Middenland en juego. A ver si crecen desde Carroburgo, venga. Y bien, de momento Rotan acaba de liberar Carroburgo y Weismund. Creo que podríamos... Espérate, espérate, porque vuelve el hijo puta este. Está ahí, Festus, el acecho. ¿Qué tenemos para hacer contigo?
Madre mía, Rotan, estás fuertecillo, ¿eh? Dentro de poco, Pegaso Imperial. Vale, un puntejo más. Te voy a dar armadura, venga, ¿por qué no? A todo esto, recuerdo que en las campañas, no sé si era del Total War Warhammer 1, cuando derrotabas a un enemigo te quedabas con una ventaja, ¿no? Me gustaría enfrentarme a todos los grandes personajes con estos diferentes rasgos para conseguir los rasgos. Y creo que te daba regeneración enfrentarte a Isabella von Karstein o una cosa así, ¿no? Sí. Vale, pues tú sigue curándote, Karl Franz. Luego veremos qué podemos hacer contigo. Lo que está claro es que Henry Kemmler está totalmente a la defensiva ahora, así que no va a ser un problema. Ya veremos qué hacemos para recuperar Marienburgo para la humanidad. Pero va bien la cosa. Tenemos buenos ejércitos. Acabamos de unirnos con Osland, así que muy, muy bien. Boris Todbringer, ¿qué pasó contigo? Pacto de no agresión. ¡Perfecto! Mira qué bueno. Le hemos dado un pueblecito y Boris Todbringer vuelve a nosotros para abrir un nuevo frente. Vamos a ver si puedo encargarme de estos goblins, que no parecen muy fuertes ahora mismo. Vale. Muy bien. Otra enorme victoria. Reventada total. ¿Puedo devolvérselo al elector? ¿Esto qué era? Weismund. Se lo devuelvo al elector. Venga. Ahí estamos. Vale. Armadura. Control. Facción destruida. De putísima madre. Voy a ver si puedo negociar algo más con estos amigos. Vamos a ver. Relaciones con Midenland. Vale. Les puedo incluso... No, no les puedo meter la confederación, la verdad. A no ser... Espérate un momento. Vamos a ver, condes electores... No. Un momento. Candidatos. ¿Cómo que candidatos? No va a haber ningún nuevo emperador. Salvo Mayor Cetus. Ese sí. Vale. Con Midland puedo mejorar las relaciones. Estaría guapo. Estaría curioso. Vale. Entonces, no sé si esto me abrirá alguna opción más. Igualmente lo podríamos ver. Vale, diplomacia. O sea, tenemos mucho más poder que Midland y en principio nos llevamos bien. Nah, pero no me... O sea, fíjate que le he dado un par de regiones. Pero no... No me permite... El pavo... Joder. Ni siquiera comerciar con él, el... Nada, no, nos volvemos. Vamos a dejar esto para que luche Midland por su parte y dejamos nada ese tema relativamente independiente. Mantener la formación. Venga, ahí estamos, ¿qué más? Suficiente. Mejora de construcción. Perfecto, puntos de habilidad sin asignar. Rota en el magnánimo, vamos a hacer contigo. Vamos a meterte un hoja letal. ¿Vale? Precioso. Está listo. Decían por aquí, hola Mayor, no sabía que habías comenzado en YouTube desde hace 11 años. Pues sí, llevo mucho tiempo con la creación de contenido. Este año me metí en TikTok y este año me metí a hacer Instagram Reels. ¿Qué es esto? Reiklan. Espérate un momento, ¿pero qué zona? Grunburgo. Hostias, esto ya lo podemos defender un poco mejor, tenemos más unidades. Pero en automático no va a servir. Vamos a ver si podemos, yo que sé, desgastar al enemigo un poco, pero no espero la grandísima cosa. Este gilipollas nos va a destrozar el imperio. Pero bueno, como estaba comentando, sí, yo empecé a hacer vídeos con 9 o 10, 11 años. Eso fue en Guatemala. Y cuando llegué a España y volví al colegio que tenía por aquí y tal, pues empecé a subir vídeos a YouTube. Esto no sé si ya era por 2006 y tal. O sea, al poco de volver a España empecé a subir algunos de los vídeos, los como remasterizaba, hacía algún cambio y tal. Y luego empecé a hacer un poco de humor, doblajes y tal. También subí por aquel entonces, como 2007, 2010, algunos vídeos de videojuegos. Y luego ya abrí canales específicos para hacer todo esto. Y nada, también he estado en redes sociales y como te comento últimamente, petándolo, sobre todo estos últimos dos días, petándolo en Instagram. Ha subido la cuenta de 15.000 a casi 20.000, que estamos casi en nada. Estamos por como 19.300, una cosa así. LOL, ¿eres de Guatemala? No soy de Guatemala. Yo soy español de España. Lo que pasa es que viví 2 años en Guatemala. ¿Vale?
Bien, pues veamos a ver qué podemos hacer por aquí. Tenemos una buena zona, nos van a atacar por la parte de atrás y luego por la parte de delante. Podríamos ganar tiempo por ahí y centrarnos en matar lo que nos venga por aquí, por este lado. Vale, vamos a aguantar con lanzas esta sección de aquí. Vamos a aguantar con espadas todo lo demás. Y nada, dos de ballesta directamente aquí, apostadas, para poder reventar lo que sea que nos venga. Iniciamos la batalla, aunque espérate un momento, porque creo que puedo meter... Es que aquí no me va a ayudar de nada. Puedo meter desde inicio esto, aunque... Ah, y ya se quedaría creado. Hostia, qué bien, no tengo que entonces esperar, ¿no? A que se creen las torres. Muchísimo mejor, la verdad. Vale, 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 pues espérate un momento. Vamos a meternos una segunda torre e iniciamos la batalla. ¿Qué me viene por atrás? Me viene el propio personaje con una legión de perros y también... ¡Hostias! El gigante del caos. Gigante del caos con 12.000 puntos. No tenía tantos puntos de golpe, ¿no? En el anterior Total War Warhammer 2. Madre mía, ¿qué tienes? Porque ni siquiera te he visto las habilidades. Pero alguna mierda de regeneración, marca de Nargel, bla, 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 bla. Madre mía, demasiadas cosas, tío. Bueno, Heraldo de la Pestilencia. El caso es que vamos a recibirles bien. Y espérate, porque acabo de ver que por aquí también se viene la buena mierda. Vamos a meter un aguante. Y vamos a ver por dónde podemos tanquearnos todo esto. En principio parece que las unidades sí que están llegando a por nosotros. Empezando por unos bárbaros. ¿Vale? Vale, el valor de escudado 35%. No normal. Ahí estamos. Empecemos con estas buenas flechas. De momento parece que están cayendo los bárbaros decentemente. Y espérate, creo que voy a meterme una primera línea de espaderos, si es que tenemos que tanquear contra estos señores. Venga, rápido, 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 rápido. ¡Rápido! Tenéis que correr, muchachos. Madre mía, también qué ganas de jugar el mod de Warhammer del Bannerlord. Estaría guapísimo. A ver si meten nuevo update de eso. Vale, correcto. Entonces, ahora vamos a intentar detener. ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! Vamos a intentar meterle bien de daño. Vamos a intentar meterle al gigante todo lo que podamos. Es un objetivo grande. No debería de ser difícil dispararle correctamente. Y dicho esto, aquí están intentando entrar. Van a entrar sin problemas. Mamá. Intentaría meter un par más de barricadas. Si cuela. Vale, ¿qué tal va el gigante? El gigante parece que está muriendo bien. Está muriendo correcto. Tengo espaderos todavía guardando, por si hay que reforzar algún punto. Pero bien, parece que con disparo estamos pudiendo matar esto, ¿eh? Las lanzas están aguantando bastante bien. Teníamos ahí un buen número de tropas y ya se ha perdido la mitad de la salud. Vamos a ver, por aquí, torre. Intenta dispararme al gigante. Vamos a por ello. Si podemos, luego ya mejoramos la torre o metemos alguna torre más. Aquí tenemos una torre preparada para disparar. Perfecto. Ahí está, metiendo un poquito de daño a los trolls. Vale, el gigante parece que lo vamos a matar y va a ser muy buena, porque el gigante estaba en tercer grado de veteranía dorada. O sea, estaba muy muy fuerte, hacía daño hasta la infantería de lanceros. Se nos reventaba por completo. Vamos a por él después, a lo mejor focuseamos a Festus, pero casi se me va en la mitad de las flechas, ¿eh? Vamos a ver qué tal lo mantenemos. Venga, ese gigante que se muera. Va a caer, parece que lo vamos a tumbar. ¡Vamos, saetas! Esas buenas ballestas. ¡Muerte al mutante! Eso es. Vale. ¿Dónde está Festus ahora? Vale. Vamos ahora por Festus. Será el siguiente objetivo. Es el más fácil de dar, porque es grande. Aunque puede que ya ahí disparemos más difícilmente. Venga, tú puedes. Es que no sé por qué a ratos no le sale de los cojones disparar. Venga, tiraos un poco más para atrás, a ver si es un tema de la parábola. De un poco el giro del disparo.
Venga. A ver si puedo matar o herir a Festus. Estaría potente. Vale, unidades. Cuidado. Hay como una fuga, están entrando los perros, pero casi mejor porque sí tengo mejor ángulo para disparar. Tengo mejor... Un poco más despacio. Venga, ahí pégale. Vamos, saetas. Contad a las justas. Hacedle bien de daño y a ver si podemos tumbarle. Son menos puntos, ¿eh? En lugar de 12.000 puntos, son 7.000, 8.000 puntos. Aunque espérate, porque todavía voy a tener que defenderme de estos putos trolls de mierda. A ver si me puedo cargar a... al pestilente este. Aunque no tiene pinta. Pero bueno, ya ha estado bastante bien. Nos hemos cargado un gigante, macho. Y un gigante es mucha mierda. Ah, pero cómo se nota que tiene protección contra proyectiles, ¿eh? Es que no le matas. No va a ser fácil. Tendrá mucho aguante como todo lo que viene de Nargel. Vale, una carga por estos cabrones. Trolls acorazados, es que madre mía. Venga, esas saetas, vamos. Pegadle todo lo que podáis, macho. A ver si podemos evitar que se cure y estas mierdas. Ahí, fíjate todo lo que le queda, ¿eh? Esto hay que matarlo con grandes espaderos. Y aquí a este señor hay que matarle con personajes también. Cuerpo a cuerpo con ataque venenoso y mágico. Pero nada de penetración de armaduras. Le bajo la armadura a la mitad. Por aquí me destrozan los trolls. Fíjate que aquí en el lado derecho las lanzas todavía me aguantan, ¿eh? O sea, los lanceros me han hecho un trabajo espectacular en la derecha. ¿Cuánto han matado? No han matado mucho, pero aguantaron, aguantado un huevo. Venga, torre. Por favor. ¿No puedes hacerme caso y pegarle tiros al que quiero que le pegues tiros? Es que tienes como la posibilidad de apuntar a alguien, pero luego no vale para nada. Esto ya es una F para esta ciudad imperial. Parece que Nargel se adentra dentro del imperio. En el corazón del imperio, en Reikland. Pero Aldorf no caerá. O sea, vamos a haber matado muy pocas unidades por número. Aún así han perdido 200 de hombres. Pero hemos matado al gigante. Esa es la puta clave. O sea, va a ser mucho más fácil lo siguiente ya. Porque era la gran unidad, la gran baza. Además, con eso puede asediar el instante. Cualquier cosa que tenga muros. Ahora lo siguiente ya no le va a ser tan fácil. Esto va a haber sido una buena defensa. Ha merecido la pena. Vale. Bien, entonces, vamos a perder otra ciudad más, cosa que no es agradable, es un coñazo y tal, pero bueno, le plantaremos cara. Y si llega a Aldorf y me viene y tal, morirá. Alianza militar, de puta madre. Vámonos, enano. Vamos a ver si puedo enviarte aquí. A ver si puedo enviarte a por este señor. ¿Vale? Yes. Pacto rápido. No, espérate un momento. Mi aliado militar, ¿quién es? Este, ¿no? Vale, correcto. Enanos, ven aquí. Este señor. Coordinación bélica. No puedes... ¿Sí? Venga. Estaría bien... que me ayudara con esto. Puesto avanzado. Construir puesto avanzado. Para reclutar unidades enanas. Estaría guapo, estaría curioso. Pero vamos a dejarlo como está. Y lo que vamos a hacer es venirnos a Aldorf y resistir ahí todo lo que podamos con Rotan el Magnánimo. Si me atacan aquí, ya digo, entre la guarnición y otras cosas se le puedo reventar. No debería ser un gran problema. Aguantemos un poco, resistamos, nos reabastecemos. Como mi ataque en Aldorf se va a cagar. El problema es que venga por otro sitio. De momento está como saqueando, ¿no? El pavo. Vale, correcto.
Entonces le perseguiremos con este ejército. Vamos a ir asegurando Grumburgo. Luego Kempervad. O Grumburgo, porque Kempervad está destruido realmente. Vale, venimos hasta aquí. Y reclutamiento. Bueno, podemos hacer algo. Vamos a meternos. ¿Qué podemos meternos? Una de alabardas. Venga. O sea, grandes espaderos ahora mismo. Espérate, ¿me deja grandes espaderos? Un momento. O sea, no me deja. Porque no tengo dinero, vale, entiendo. Pues nada, somos pobres ahora mismo. Estamos drenando demasiados recursos. Lo que pasa, lo bueno, es que sé que este pavo está en el sur, entonces podría atacarle por la parte del norte. ¿Qué tienes aquí de guarnición? No hay tampoco tanto. Y yo tengo bastante de arqueros. Uf. De combate cuerpo a cuerpo no voy tan bien. Pero sin embargo, a la ver, Talabeim. Talabeim sería viable, conquistarlo. Voy a intentar entrar a por Talabeim. O sea, mientras Festus está por aquí abajo, voy a intentar pillarle algún lugar que tenga desprotegido. Y aquí tiene pinta de... ¡No, no, 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 no! ¿Qué coño es esta mierda? ¡Hala, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, va la polla! ¡Mama! ¡Qué error! ¡Qué enorme error! No, 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 no. No está débil ni de coña. Tiene varios ejércitos el pavo. O sea, tiene como una horda principal y tal, pero no es todo, ¿eh? Tiene más mierdas. Milicia local. Recursos comerciales producidos, más 8%, cría de caballos, armadura mejorada para la caballería. Armadura más 15 a las unidades de infantería. Eso me viene que ni pintado, macho. Muy bien. Muy, muy bien. Vale, sí. Poco de armadurita, porque las unidades estatales no tienen mucha armadura. Tienen 30 de armadura. Es poquísimo, en verdad. O sea, no... no está nada bien. Decían, Wolfsburgo tiene mina de oro. Hazte con esa city. Wolfsburgo. ¿Dónde estaba eso? Caballería, aunque sea ligera, no me voy a pillar una unidad de caballería. Me quedaba solo un slot ahí. No me voy a molestar. Vale, pacto de no agresión, tal, todo el rollo, genial. Ah, no, pero espérate un momento. Espérate un momento. O sea, esto... ¿estábamos confundiéndonos o qué? No, estos son... Ah, no, 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 sí, esto es el caos. Pero se ha liado conmigo, ¿quién? ¿Dónde estaba? Este se ha liado conmigo. El bosque de Laurelorn. Bien, pues... Wolfenburgo, ¿puedo hacerme contigo? Es que... volver al conde elector legítimo, Osland. No, pero tío, o sea... A ver. Es curioso, porque habíamos unificado Osland y ahora Osland ha reaparecido, pero bueno, es que no tenía una mejor forma. No sé si puedo entablar relaciones diplomáticas con Osland y volverles a ofrecer... o sea, no. Ah, no. ¿Se lo ha dado a Ostermark o a qué? ¿Qué ha sido esto? Osland el Imperio. Pero qué raro. Creo que tenemos un bug, ¿eh? Señoras y señores, creo que tenemos un bug. O sea, porque resulta que, claro, yo había unificado Osland, pero ahora ha resurgido. O sea, su legítimo dueño soy yo. ¿Qué cojones? O sea, pero es que es eso, no, no me deja colonizar, macho. O sea, había oído, ¿no? Que no, que es un sistema, ¿no? Que es que mientras esté este rollo no se puede colonizar, pero es que aquí no están... Aquí está el caos al lado, no están los hombres bestia en concreto. Entonces, ¿qué coño es? Es un bug, realmente me falta limpiar toda esta zona para recuperarla para el imperio. Pero vamos, que he podido devolvérsela a Ostland. Dice, atácalos. Si declaro la guerra, pues no sería una mala idea, la verdad. No tiene nada, sí, va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. O sea, porque... O sea, no va a tener sentido a efectos de juego. Bueno, a efectos de lore, más bien, no va a tener sentido.
Ha petado. Ha petado. No, ahí hemos encontrado un bug, ¿eh? Ahí hemos encontrado un bug. Si queréis, lo decís a los de Creative Assembly, yo no me voy a molestar. Decían, sí, te faltaba dinero para colonizar. Vale. A lo mejor ahí sí se podía colonizar, pero efectivamente me faltaba la pasta, no lo sé. Pero, hostia, y eso pasa cuando te atacas a ti mismo. Es que sí. Es que en esencia me he atacado a mí mismo. Efectivamente, tú lo has dicho. O sea, le he dado al legítimo dueño la provincia, el legítimo dueño era yo, pero se lo ha dado a Ostland y Ostland no existía ya en las relaciones diplomáticas. Es que ha sido graciosísimo. Volvemos al juego, no pasa nada. O sea, ha petado el juego, pero no he petado yo, así que bien. Decían, jajaja, ja, ja, la mejor estrategia para mantener la paz. No sé, que además me hace mucha gracia. La ciudad se reconstruye así rápidamente y tal, si se la cedes a otro. Pero si te la quedas tú, no. Entonces tienes que pagar o no sé qué mierdas. ¿Qué me estás contando? Pues no ha rentado. Ahora espero que pueda cargar, ¿no? Campaña, cargar. Un auto guardado por aquí. No sé cómo estaríamos. Pero espero, ya digo, que podamos llegar a ese principio de turno sin problema. El bug de la paradoja espacio-tiempo. Decían. Refund ya, comentaban. Refunde la colonización, bueno, de ese intento de. Refunde la ciudad, por lo menos para mí. Decían, pero quizás otros aliados te vean como que atacaste a esa facción y te perjudique. Mira si me ha perjudicado que ha petado el juego. O sea, me ha perjudicado tanto que he dejado de jugar, no podía jugar más. Eso sí que ha sido perjudicable. Bien, entonces, aquí nos habíamos quedado y teníamos todo esto y queríamos volver. Pero no tenemos para esto, vale. Entonces era el cambio de turno. Así habíamos dejado el turno anterior y el siguiente sería echar un vistazo a ver qué podamos quedarnos con Wolfenburgo. Tendremos que esperar quizás algún turno de más, me imagino. Vale, ahí tenemos el tratado con los elfos un poco más al norte, que están aguantando. ¿Y qué tenemos por aquí? Lealtad del Colegio Dorado más uno. Lealtad del Colegio Dorado más uno. Tesoro. No puedo hacer nada. No tengo dinero, lo siento. No tengo dinero. Te jodes. ¿Vale? Te jodes. Soy pobre. De hecho, es que no puedo mantener el ejército ahora mismo. Vale, me falta la pasta. Entonces, espérate un momento. Devolver al elector. ¿Es qué es eso? Yo soy el puto elector. ¿Qué me estás contando? A ver, el ejército nos sobra. ¿Qué podemos hacer con el ejército? Kemper Bad está en la shit. Lo que tendríamos que hacer es batallar contra este pavo cuanto antes ya. Es que ahora mismo ya. Buf. Tengo mucho ejército, es carete. Lo que podríamos hacer sería abaratar la cuestión quitando tropas. Una pena, pero mira, nos quitamos tropas y ya está, yo qué sé. ¿Qué nos quitamos aquí? ¿Vale? Desmovilizamos un taco de tropas y ya ganamos por turno. Igual aquí no estamos haciendo nada. Vamos a desmovilizar todo esto, menos los héroes. Y a estos señores les voy a meter todavía más combate, más capacidad de combate. Ahí está. Y ya está, acabo de solucionar toda la crisis económica en un santiamén. Claro, pero es eso, ahora tengo menos tropas. Ahora tendría que defenderme directamente con los propios personajes, a puro espadazo, limpio. Son cuatro héroes, es que también los cuatro héroes pesan económicamente, ¿eh? No son baratos de mantener. Bueno, pues es un ejército y luego tres héroes. Vale, señores, ¿qué tenemos por aquí? Los electores entran en guerra. No hacer nada, tío, me la pela, me la pela. Ya haremos otra cosa. Aquí podemos finalmente pillarnos Wolfenburgo. ¿Veis? Bueno, no me deja colonizar, pero porque es que ahora me pide 2.500. Claro, por tener menos tropas todavía, ¿no? No sé, es que antes tenía oro y no me dejaba colonizar. Y ahora, lo que pasa es que no tengo oro. Entonces tengo que esperarme un poco para poder demostrar que efectivamente una cosa es X o es Y.
Y aquí tenemos pozo minero de hierro. Nada, no, no vamos a hacer eso ahora. Vamos a pasar de turno tal cual y vamos a ver si podemos colonizar esto y meter la mina de oro. ¿Vale? Si los héroes no están en un ejército, se paga menos de upkeep. Podría sacarle, pero entonces si me atacan estoy jodidísimo. Pero es curioso eso que dices, o sea, el personaje como agente vale menos que un personaje en el ejército. Curioso, muy muy curioso. Vale, ¿qué pasa por aquí? Acceso militar, su ofertas, pagos. Vale, muy bien. Parece que a Midenland le puede ir un poco mejor ahora. La habíamos salvado de la quema, se la habíamos devuelto al personaje. Afirmar independencia, la confederación se volverá a ofrecer, bla, 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 bla. Vale, confederación con Tarableclan. Muy bien, sí señor. Rasgo conseguido. El asentamiento recibe una plaga. Confederación Tarableclan. Es para nosotros ahora mismo. Lo que pasa es que son muchos ejércitos y aquí todavía tenían como, no sé si un poco de dudas o tal. Creo que me voy a pasar a la defensiva. Me da a mí. Tenemos demasiado personaje, yo lo siento mucho. ¿Cuánto me costaba este hombre? 260 al turno. Te voy a meter la patada, lo siento muchísimo. Aquí otro personaje, que esto era un archielector. Ni mis cojones, lo siento mucho. No voy a meterme estos personajes ahora. Además, cuantos más generales tienes, más caro te sale. O sea, va a más, ¿no? Es muy poco rentable. ¿Qué tenemos? ¿Qué me han dado? Es que solo han mandado un lugar, nada más. Me han dado solo un sitio. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos a ver si podemos colonizar esto finalmente. ¡Sí! Finalmente es nuestro. Y ya habría que reparar todo esto y tal. Vale, dentro de Kappelburg tenemos... Ah, muy bien, guarnición y más guarnición. Vale, en principio no me rayo, tío. Todo esto lo podemos prácticamente ignorar, ¿sabes? Vamos a meter una patada a este ejército. Vamos a intentar abaratarlo. Y aún así yo no sé si me rentaría cargármelo del todo. Es que tiene fortaleza, tiene toda su mierda. Yo no haría nada con esto. Yo le meto una patada a todos estos y ya está. Toma por culo. Venga, ya está. Que es que si no me encareces muchísimo. Y aún así me sigue encareciendo. O sea, tengo algún personaje por algún puto sitio. Vamos a ver. Vamos por partes. Vale, este por ejemplo. Efectivamente, patada en el culo. Volvemos a intentarlo. Y aquí tenemos, efectivamente, un sacerdote guerrero que puede limpiar de corrupción, pero pues como podéis entender ahora mismo. Venga, 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 métete por aquí a limpiar de corrupción. A ver qué tal. Vale, a ver si puedes. Que en su momento en Total War Warhammer 1, no sé si me acuerdo que había que ponerles como en una actitud especial. Ahora directamente ya limpiaban, ¿no? La zona en automático. O sea, no hay que hacer nada con el propio personaje. Creo recordar. Bien. ¿Algo más, aparte de este pavo? Ah, yo creo que nada más. Correcto. Entonces, ahora mismo me estaban asediando. Ojo, ¿eh? ¿Qué me estaba asediando? ¿Este pavo? Te reviento. Te reviento. ¿Qué me vas a hacer? No tienes espectrales. Y me dice que pierdo. Sí, un cojón. Venga, a por él. Vamos a reventar a los condes vampiro por esta zona de casi Bretonia. Decían, en vez de romper ejércitos, mándalos a atacar. Si conquistan, bien. Si mueren, bien. El problema es que si ese ejército ahí atacaba, ¿vale? Utilizaban también mis guarniciones. ¿O no? No sé, me habrían reventado. Ese ejército que por ahí de Nargel no creo que hubiera podido hacer mucho con eso en automático, Vale, no, esto te lo tengo fácil. Esto te vamos a reventar. GG, compañero. Vamos a por ello. Ven por aquí. Vente por aquí. Riquísimo. Grandes espaderos que van a poder reventar lo que tenemos delante. Encima con más armadura nos vienen. Así que muy bien. Vamos a darle velocidad porque esto va a ser un estompeo de la leche. Vamos a meter una buena paliza y no hay más. No sé por qué coño luego encima está como aguantando el pavo. Como si realmente le fuera a servir de algo.
Vale, por aquí estamos. Tiramos un poco más para arriba. Esto es por aquí, esto es por aquí, esto es por aquí, esto es por aquí. Y aquí hacemos una línea un poco más amplia. Ahí estamos. Vale, pues en principio les tenemos. Cal Franz, vente por este lado. Te puedes cargar el... Eso es, el Sagrario Mortis. Son dos Sagrario Mortis, ese es el problema, ¿eh? Pero mira, aquí sí que voy a ver eso de que si se mueren bien y si no se mueren y conquistan bien, ¿eh? Venga, 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 venga. Pégale al Sagrario Mortis, que baje bien. Luego tengo aquí a Krell para matarle. Ah, bueno, es que vamos en Pegaso, ¿sabes? Ahora. Vale, a por el otro Sagrario Mortis, por favor. Que me hacen daño en área. Yo no sé si habrán mejorado el Sagrario Mortis, ¿eh? Pero cuanto menos ahí te lo voy a hacer. Pues aquí es recordarle el ataque todo el rato, que no se distraiga con unidades secundarias. Y... es que yo creo que las kills se las ha hecho el puto Sagrario. Es que lo que te digo. 136 bajas, macho. Le daba toda la potencia. O sea, yo pensaba que la infantería esa me la cargaba tal, sin problemas. La caballería, ojo, de los caballeros esto, los jinetes negros, no sé si la han mejorado en Total War Warhammer 3. Pero, ¿qué es lo que me ha matado? Una unidad de lanceros 52 bajas. ¿Cómo es posible que una unidad de 52 de mierda, o sea, digo, de lanceros de mierda de los esqueletos, me haga 52 bajas? Igual... aquí la mitad se lo ha hecho el Mortis. Con razón ido a por él. Bueno, pues que muera. Que muera, nos deshacemos de su mantenimiento. Pero espérate un momento, ¿seguimos dentro? ¿Seguimos todavía dentro? ¿No hemos utilizado la guarnición o qué? No, sí, claro que sí. Entonces, ¿qué cojones? Bueno, es igual. No puede salir de ahí, ¿no? Vaya, qué lástima. Pues no sé, no sale tan rentable nuestro como Doomstack de... grandes espaderos. Y eso que encima estaban mejorados, con mejor armadura, toda la mierda. Y ahora, amigo, yo creo que sí te voy a venir con todo esto. No voy a perder la oportunidad, voy a intentar matarte. El automático, ¿cómo me va? Fatal. Liderazgo menos 8. Yo creo que podemos contra ello, ¿no? ¿O cómo lo veis? O sea, tenemos un ejército que... bueno, tienen muchos perros, ¿eh? Tendremos que pillarle. Bien, ¿cómo lo veis? ¿Luchamos o no luchamos? Decían terreno alto, por eso. Funciona en Total War como si fuera Age of Empires, tío. Bueno, es igual. ¿Qué os parece? ¿Hacemos esta batalla o no? Es hora de parar. It's time to stop. Sí. O sea, tenemos mucho proyectil. El problema son los perros, tío. Siento que me falta melee ahí. No comentaban. Luchamos, decían. Sara no tiene el gigante. Le puedo meter una lluvia de flechas. Los arqueros se van a joder contra tanta caballería. Bueno, caballería no es. Son perros. Pero sí son unidades que te pueden cazar los arqueros. Lo bueno es que no hay mucha armadura. Eso sí es lo bueno. Los grandes espaderos pueden reventar lo más tocho de lo de ahí, ¿eh? O sea, tiene todavía unidades de élite, pero... al gigante le destrozas. No, no, es que al gigante ya le maté. Lo que hay son trolls. Lo que hay son trolls. Vale, vamos a someter la votación, ¿vale? Vamos a... mierda, no me ha salido, tío. Barra, poll. Ahí estamos. Bien. Porque no sé si lo veo muy bien. Así que por lo menos, si ataco, que sea responsabilidad vuestra, ¿vale? Y decíamos encuesta. O sea, tal cual, o sea, yo lo veo peligroso. Lo veo peligroso, pero lo mismo sale bien. Es que tengo mucho arquero, eso puede ser muy bueno o muy malo. Y como no disparen del todo bien, pues peor. Ya es vuestra elección. Un sí al 80%, 70%, va bajando el sí. Se mantiene 77%, 79%, 80%. A por la horda.
Y tengo unidades con tercer grado de veteranía en... en bronce. No veo su roster de tropas. Ah, bueno, claro. Es que eso tiene sentido lo que me estás diciendo. Vamos a quitar esto. Me quito la cámara para que veáis. Esto es lo que tiene. Yo confío, comentaba Chispa. ¿Cómo lo veis? Eso de veteranía es solo un cuento, comentaban. Pronto en X vídeos, Mayor Cetus versus Festus. Ese color verde se ve saludable. A ver, ¿qué os parece? ¿Lo seguís viendo? ¿Lo seguís viendo bien? De un 80 a favor del sí. No sé, son mucho perro. ¿Sabes? Dale duyo. Se puede ganar, ¿tú crees? ¿Tú crees? No sé, ¿eh? Pero bueno, vamos a tomar esta posibilidad. Vamos a ver qué tal. El ejército derrota en el magnánimo. Hasta el momento, invicto. Y tenemos encima a una unidad de renombre. ¿Vale? Tenemos espaderos de Carroburgo. Entonces, bueno. La primera línea, además, con ya 100 puntos de armadura, con el plus que le hemos metido con la investigación. Creo que era eso, si no, será otra habilidad. Pero estaba yo investigando, que me acuerdo. El darle más armadura a las tropas estatales. Aunque yo no sé si entraban los grandes espaderos ahí, si a lo mejor era otra habilidad o alguna pasiva que tenía en Calfranz. A lo mejor me equivoco. Pero ahora veremos qué tal. Puedo intentar ir a una esquinita guapa a forzarle el combate. Vamos a ver. Para empezar, desactivar modo escaramuza. Para continuar, todos en cuadradito, ¿vale? Y luego, vamos a ver. Vamos a meternos. Esto por aquí. ¿Vale? Muy bien. En principio, bien divididos, yo creo. ¿Vale? Correcto. Y luego ya, en primera línea, o sea, tenemos todavía otros pavos más aquí preparados. Vale, y luego ya las unidades de infantería, que son todas estas. Las intentaré poner por bloques y las intentaré meter a ciertas distancias. A ver si con esto podemos cubrir todo el sitio. El problema es que me puedan venir los perros, aunque los perros podría joderles con el personaje que va a caballo. Vale. Un momento. Señores de combate cuerpo a cuerpo, por aquí. Vale, yo creo que ahora mismo va bien la cosa. Bien, iniciamos la batalla. Ya tengo mis arqueros. Tengo a mi infantería de combate cuerpo a cuerpo y podemos ver. Aquí los tenéis. A los grandes espaderos de Carroburgo. Con una habilidad que parece de corne, macho. Bañados en sangre. Cuerpo a cuerpo más 5, liderazgo más 4, potenciación en área. Para la zona más central. A ver, ¿puedo irme más al lado, por favor? Vale, voy a intentar cazar unos perros. Voy a intentar ir a por estos perretes. Vamos, vamos, vamos a por los perros. ¡Nos atacan! Vale. El problema puede ser eso, los perros en los costados. Eso es lo que temería o respetaría ahora mismo. No sé si puede ser que vengan por mi lado de la derecha, pero si encima me atacan primero estos, casi que mejor. Vale, se están pegando contra mi personaje, así que bien. Aquí están resistiendo mis arqueros, que han pillado un poco, pero los perros ya están muriendo. Ahí estamos. Vale, amigos, vamos a intentar limpiar esto de perros cuanto antes, para luego volver a las formaciones. Nada, nada, nah, pero las líneas de flechas hacen lo suyo, ¿eh? Vale, correcto. Ataque por la derecha, lo tenemos. Vamos a intentar
prepararnos para el ataque de los perros. Vale, ahí está, huyen los perros, ¿eh? Ahí estamos. Los matamos sin problemas. O sea, nos estamos deshaciendo de bastantes unidades. Ahí estamos. Y todavía no ha llegado el grueso de infantería enemiga, que es lo que queremos matar un poco más a gusto, ¿no? Vale. Entonces esto está muerto. Vamos a formar. Vamos a meter a estos escaramuzadores por el lado de la izquierda. Y en principio los perros de este lado también tienen pinta de estar tirando a muertos. Y entonces podríamos volver a encarar todas las unidades de arqueros. Vamos a ver con cuidado. Ahí estamos. Y ya estaría. No quiero más fallos. Quiero que vaya todo bien. Correcto. Ahora sí se viene. Y lo bueno es que tenemos a Festus dañado. A lo mejor le podemos reventar. Vale, eso es. Vamos a intentar ajustar un poco para que la poca infantería de combate cuerpo a cuerpo que tenemos nos pueda defender todo lo máximo posible, por lo menos. Vamos a tirar un poco más para atrás para que tengan un poco más de distancia los arqueros. Venga, unidades. Se acercan guerreros del caos de Nargel. Mírales. Qué feos son los hijos de puta. Vale. Venga, 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 venga. Ahí vamos con las flechas. Sí, señor. Que vaya cayendo, que vaya cayendo. Aquí me gustaría dejarme rodear. Si con eso conseguimos disparar un poquito mejor. Vale, aquí está, combate cuerpo a cuerpo. Por aquí, vamos. Ya estamos peleando y ya están cayendo bien las flechas. Los nurgletes son especialmente débiles contra esto. También los portadores de la plaga. Todo lo que sea así en plan puro demonio en Argel. Espero que las flechas me hagan un buen servicio. Vamos aquí. De momento no pinta nada mal. Vale. Vamos a intentar meterle bien de caña a los trolls también. Que aunque tengan mucha armadura, no tienen valor escudado. Bueno, me está aguantando. Parece que de momento esto funciona. A ver si pudiéramos defender buenamente esto. Están cayendo los guerreros del caos, a flechazos. Vamos a ver cuánto me aguanta la línea de grandes espaderos por el costado derecho, pero lo veo bien. Vamos a ver esos trolls que vayan cayendo. Todas las posiciones están en el lugar correcto. Campeones. Correctísimo, vamos, infantería, aguántamelo. Parece que en un campo de batalla abierto, no ya en ciudad, me hacen bastante buen trabajo. Sí, señor. Vale, por favor. A este paso se me van a acabar las flechas. Vamos a ver, ¿qué es esto? Mastines del caos, vale, correcto. A ver, necesitamos ampliar un poco la zona. Intentar rodear a este pavo. ¿Dónde está mi personaje? Ahí está. Vamos, señor. Sal de ahí. Vale, correcto. Venga, esas hachas que la palmen ya, joder. Es que los paladines de mierda, ¿eh? Los putos paladines de mierda. No sé con qué coño les voy a tener que pegar para ganar el combate. Guerreros del caos de Nargel. Más todavía, joder. Venga, a por ellos. Venga, flechas, coño.
A ver si podemos matar a esos trolls. Que no se me complique la partida, por Dios. Vamos, vamos, vamos. No, 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 pero a ver, no vayas a la carga, joder, no vayas a la carga, coño. Vamos, esos arqueros contra los trolls. Si es que pareciera que estamos como en cierto momento en el que tenemos bastante control sobre lo que está sucediendo en la batalla. Vamos, muy bien, hemos matado mucho. Pero fíjate que nos hemos quedado sin unidades de combate cuerpo a cuerpo prácticamente. La gente de Carroburgo está aguantando todo lo posible contra infantería pesada, pero a ver si conseguirá matar a Festus, tío. Espero que no sea un error centrarme en él, que en cierto modo me podría estar tanqueando lo que es todo el tema. Vamos, vamos, vamos. Por favor, matémoslo. Podemos, podemos, joder, podemos. Vamos. Matadle fino. Que se reúna con Nargel una vez más. Está justo entre dos árboles ahora, macho. Venga. Muérete, hijo de puta. General. Venga, esos arqueros, vamos. Vamos, que todavía se me va a recuperar. Que el tío está por ahí. ¿Qué me queda de combate cuerpo a cuerpo? Espera, una unidad me ha vuelto. Vamos a por ello. Vale, ya está, la ha palmado, la ha palmado, la ha palmado, la ha palmado. La ha palmado. Venga, alguna carga por la espalda, vamos. La ha palmado. La palma del capullo feo este. Vámonos. Vamos. A ver, amigos, por aquí no. No, por aquí no es. Venga, 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 venga. En orden, en orden, en orden. Vamos a ver si puedo dispararle por un flanco a este pavo. Venga. Que se note el daño, coño. Ahí rotan, acabando con Festus. Venga, por favor. Que no. Vamos. Unidades de Carroburgo, aquí vamos a intentar venirles bien por este lado. Vale, ya están. Vamos, no me falles, macho. Venga, aquí al combate cuerpo a cuerpo. Si es que nos queda una mierda, nos queda una mierda realmente a los enemigos. Venga, Rotan, vuélveme, no te vayas, no te pires. No te pires, macho, no te pires. A ver si podemos disparar a estos por la espalda. Les tenemos rodeados. Debería de sentarles mal. Madre mía, lo que me han hecho estos cabrones, ¿eh? De los campeones. Parece que no. Pero joder. Vale. Rotan, vuelve aquí. Vuelve aquí. Pero, oye, ¿qué puto problema tenéis para disparar en lugar de cargar? No, mira, ha salido hasta bien. Venga, a la carga. A la carga. Vamos. Venga, a ver, dispara, dispara esto, dispara esto, dispara, dispara, dispara. A ver si puedes llevarte alguno con la carga. Vale, no está mal, no está mal, no está mal. Venga, son un poco como personajes, vamos a micrearles. Venga, 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 venga. Vamos. Get them at speed.
A ver si se piran ya estos bárbaros. Se intento corretear con este hombre todo lo que puedo. Intento hincharles a flechas. Nada, retirada. Bueno, ha sido una batalla que ha estado bastante bien. Le hemos bajado toda la fuerza. Hemos matado a Festus. Rotan, de hecho, ha sobrevivido. El problema ha sido los elegidos, los campeones del caos. Me han durado un huevo. Y a pesar de haber matado al general, puede que su salud haya durado con estos campeones. Es que ese es el problema. Vamos a intentar retirarnos ordenadamente, por favor. Venga, retirada. Por poco comentaban. Tremenda batalla. Sí. Ha estado muy bien. Para tener mucho proyectil, lo hemos hecho, las formaciones y tal, todo perfecto. Muy bien, sí, señor. O sea, muy, muy bien. Venga, corre. Nos retiramos a Aldorf. Hemos destrozado su ejército. Está en territorio imperial. A lo mejor un poquito más y nos lo cargamos. Y con esto ya le quitamos a Festus su fuerza. O sea, una batalla para quitarle al gigante. Otra batalla para matarle a él y destrozarle el ejército. O sea, de hecho, tú fíjate. O sea, me han acabado sobrando, no sé si más unidades. O sea, no sé, ha estado bien, ha estado correcto. Y mi personaje ha sobrevivido, ¿no? Creo. O sea, en teoría, yo me he retirado. Debería de sobrevivirme en campaña. GG. Uh-huh. Ojo, el buen Warhammer, comentaban. Bien, pues derrota valerosa. Y tan valerosa. Volvemos a Aldorf. Vamos completamente seguros. Él ha perdido mucho, ha perdido al personaje. Rotan el magnánimo, nivel 10 ya. Madre mía, Rotan, ¿cómo estás? Vale, vamos a restar corrupción a esta zona. Y vamos a reclutarnos. ¿Qué tal? Nada. Porque no podemos. ¿Qué tenemos por aquí? No me han sobrevivido los de Carroburgo, ¿eh? Han hecho un trabajo brutal, pero no me han sobrevivido como tal. Vale. Voy a meterme unos flagelantes, por ejemplo. Me pueden tanquear bastante bien. Pero no puedo pillar nada más por aquí. Bien, ¿qué tal por el norte? ¿Qué tenemos por aquí? Habíamos, de hecho... Sí. Como reconquistado esta sección, Wolfenburgo, lo habíamos colonizado. Kappelburg está ahí con un ejército delante, pero no podemos hacer nada. Para el turno siguiente, 3.000. Tendremos 3.000 de fondos. Estará bastante bien. Aquí lo que molaría, Carlos Francisco, es que te piraras, ¿no? Pero no creo que puedas ir por ningún pasadizo o cosa así. Actitud a saltar, no. Vas a morir. Me temo que vas a morir. Nos hemos intentado meter contra las huestes estas de Condes Vampiro. Al principio muy bien, pero este punto es muy difícil de asediar. Está bastante jodido. Salvo por eso, el resto ya es cuestión de tiempo. Decreto disponible. Vale, genial. Vamos a meternos menos corrupción. Venga, vamos a por ello. Comentaba el señor Mataquito después del directo. Tenemos que hablar. Mataquito, ¿qué proposición indecente tienes para mí? Es bueno ver a nuestros aliados de las montañas. Una típica frase cuando una relación va mal, comenta Ángel Trilli. Bueno, ya veremos. ¿Te imaginas? Me va a dejar Mataquito. Profunda decepción. Hay que flanquear más, comentaban. Pues no será por la partida que me he hecho, que he flanqueado que no veas. O sea, pero ten en cuenta una cosa. He flanqueado un puto huevo, una auténtica barbaridad, teniendo menos unidades de combate cuerpo a cuerpo. O sea, he flanqueado con los arqueros en el momento final. No se puede hacer más. Conflicto con los vampiros, venga. Karak Norn. Ha puesto avanzado aliado en construcción, decía yo. O sea, vamos a tener aquí una destrucción de un aliado, ¿no? No, no, por favor. Vale, ¿qué queríamos ahora? Queríamos construir por ahí. ¿Pero qué más? ¿Reclutar tropas? ¿Para qué necesitaba yo los monedos? Aquí yo me he recuperado. Y este pavo ya puede morir, ¿no? Ya este ejército en la mierda. ¿Me vas a decir que pierdo? ¿Me vas a decir que pierdo? Maldito retraso.
que me he curado con todo esto, ni de coña. Segunda batalla, vamos ahí. Vamos a reventar a estos de Nargle en una segunda batalla. Esta vez no tienen a Festus, tienen a un personaje normalillo. Y bueno, todavía les quedan alabardas. Los perros están algunos en pie, pero... Tío, venga, por favor, me estás jodiendo. Que tengo muchísimo proyectil. Los grandes espaderos de Carroburgo. Sí, no los tengo. Tengo que reclutarlos otra vez ahora. Veremos. A ver qué tal. Quitamos esto por aquí. Vamos a dejar una línea en principio recta. Y luego ya tendremos que ver si podemos aguantar por los flancos. Porque los perrillos intentarán atacar por los flancos, me imagino. Si atacan de frente van a palmarla brutalmente. Así que más les vale que no lo hagan. Vale, aquí una de estos amigos, otra de estos amigos y el personaje. Nada, ya te digo que, o sea, aquí tendré más o menos tropas, pero lo que es importante es que tengo mucha más munición. O sea, tengo tanta peña que puedo acribillarle antes de que llegue prácticamente. Esto va a ser una paliza. O puede que dure un poco más, porque quieras que no, los trolls están muy duros. Vale, trolls del caos, acorazados, con armadura. Tienen encima resistencia física del 3%. Y encima son de Nargle, con lo cual te aguantan lo que no veas. Pero... bueno. Luego es que también tenemos los engendros, que estos aguantan muy, muy bien. Pero nada, ven a por mí. No hay huevos. Venga, ven con los perros, vamos. No me dejes aquí. Eso es. Te pillo aquí, los perros. No hay fallo. Controlamos el posible ataque de, los perros. Vamos a meternos por aquí un poco más adelante. Mira. Ahí está. Bien de flechas. Mira todo el disparo que se van a comer. Las hordas de bárbaros tienen que huir ahora mismo. ¡A la carga! Detengamos a los trolls. O lo que sea que tengamos por aquí. Mejor contra las alabardas, la verdad. Vamos a ver qué tal el terreno alto. Arqueros, confirmen. Venga esas flechas. A por los trolls. Matad a los trolls. Vale, flagelantes persiguiendo aquí a los bárbaros. Espérate. Venga. Nada, matadísimos, aniquiladísimos. Por los flancos atacando bien a esas unidades de alabarderos del caos. Elegidos con alabardas. Es que son elegidos, tronco. Ese es el problema. Pero bien, todo correcto. Vale, nos vamos a... no sé si retirar. Aquí vamos a intentar. Ya está, está hechísimo. Vamos a reventarles por completo. Todo flechas. Flaca. Son unidades baratísimas, pero te hacen muy buen trabajo. Mira cómo come. Mira cómo come polla. Vamos a entrarle por atrás. Los elegidos huyen. Brutal victoria. Me decía el juego que no. En automático me quería derrotar, tío. Me quería hacer perder. ¿Qué me estás con Tainer? Bien. Tienes una colina, creo que ganas. A ver, la colina está bien por el tema del disparo y tal. Pero yo no sé si dar un bonus defensivo como en el Age of Empires, ¿eh? Como en el Age of Empires 2. Sería. Bueno. Buena victoria, hemos asegurado el corazón del imperio y tenemos a nuestro alcance prácticamente una mina de oro que vamos a intentar mejorar. Vamos a ver qué tal si me saco unos buenos fondos, me dará para unas ricas unidades. De momento nos sacamos money, que no estábamos muy sobrados de dinero y nos viene bien para seguir, bueno, confederando y todo esto. Ahora sí, por favor, dime que te mato en automático, ¿vale? Me sigue diciendo, venga tío... Que todavía... ¿Pero cómo se me va a morir todo contra esa mierda? ¿Solo por los trolls, tío? ¿O qué? O sea, todavía me dice que pierdo en automático. Tengo que enfrentarme a él todo el rato si no quiera perder el ejército. No, eso... quiero pensar que es un bug.
Eso es mejorable, eso no es un cálculo. Tú fíjate, esta batalla estaba mal calculada. Esta nueva, ni te cuento. Un ejército extra para salvar a Carlos. Podría dar la vuelta con este ejército. Intentarlo, ¿vale? Pero es que la verdad, no sé si me renta tener tantos ejércitos ahora mismo. Nos hemos confederado con un par de facciones y me han dado más ejércitos. No, no me mola. Venga. O sea, porque luego al final gasta mucho y cuanto más ejércitos tienes, más gasta el último comandante. Venga, ahí estamos. ¿Vale? Vamos a reventar estos trolls rapidísimamente. Flaca, 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 flaca. Y ya está, ya está, ya está. ¿Vale? Reventadísimo. Vámonos de aquí. Arqueros, acabad con él. Es que me está como peleando un personaje y es una de... No necesito estarme peleando con él. Paso, paso, paso. No, 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 que es que paso. Reventadle bien a flechazos. Le cazamos entre todos. Vale, ahí. Ya está, victoria. Si es que ya te digo que esto era tontería. Pero bueno, había que lucharlo si no queríamos perder el army. Y con esto, bueno, pues también me farmeo más dineritos. Así que, pelotón, decían. ¡Pelotón fuego! Ha sido... Nada, un ajusticiamiento, un poco más. Le hemos fusilado. Un ejército extra para salvar a Carlos. Ya veremos si puedo enviar este ejército al sur. Pero va a necesitar varios turnos de descanso este ejército, la verdad. Como poco. Vale, vamos a ver. Nos sacamos aquí esto, buenamente. Y a continuación... Podemos llegar hasta... Sí, podemos llegar hasta Ubersaik. Y bueno, parece que Videlland ha sacado... Lo podéis ver, un rico ejército mínimo para defenderse. Le habíamos dado estas dos poblaciones nosotros. A ver, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras relaciones? Wiesenland. O sea, ahora no puedes proponerle la confederación. Se te confedera automáticamente. Ostermark, acuerdo comercial. Venga, ahí estamos, perfecto. ¿Qué más? Midenland. Venga, acuerdo comercial, mamón. Te pago, pesado, que eres un pesado. No, pero... Espera. ¿Eh? No, 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 ofrecer pago, hijo puta. ¿Vale? Venga. Me sale caro meterle esto, pero en fin. Qué sé yo. Aberland, ¿qué puedo hacer contigo? Nada más. Bastón, el colegio dorado. ¿Qué pasa con tus tetas? Un momento... Bueno, vamos a ver. Grunburgo podríamos repararlo, aunque sea. A ver, de Helmgard no va a pasar ni Dios, eso está claro. Pero bueno, estaría bien si les retamos a estos señores y les quitamos a los condes vampiros esa iniciativa. Aunque sea para sacar a Calfranz de ahí. Es que yo no sé si me merece la pena rescatar a Calfranz. Si muere, me mejora la economía. Aunque supuestamente su ejército es más rentable. Nah, mira, ya está, se acabó. Lo sentimos mucho, Calfranz escapa en su grifo y... Y no hay remedio. ¿Qué coño? Bro. Joder, es que con... Que Henry Kembler. Nah, mira, a tomar por culo, quédatelo tú. Y ya te espero en Helmgard. Paso. Paso, paso, paso. Recupéralo todo para ti. Greetings from Sigma. Marienburgo, ¿qué pasa? Acceso militar, por mí, perfecto. Si te queda algo, sigues vivo, pues bien. ¿Vale? No hacer nada, autoridad imperial. Vale, pues prestigio. ¿Qué podemos hacer contigo, Marienburgo? ¿Merece la pena hacer algo? No podemos... Es que no tengo ni acuerdo comercial con ellos. No te lo voy a comprar. Créeme que no. ¿Vale? Ya por aquí, Aldorf puede mejorar todavía un poco.
podemos meter vigilantes de élite para reducir más la corrupción. Estaría interesante. Y de momento, si meto este ejército en Helmgard, pues ya tengo para defenderme. O sea, podría incluso atacar, pero es que me da toda la pereza, la verdad. Que se ocupen los bretonianos de eso, ¿sabes? Yo me quedo ahí por si necesitan una buena paliza. Y de momento voy también a ahorrar. Voy a sacarme pasta durante unos turnos y a ver qué tal. Castillo de Von Rauke, ninguna novedad extra. Aquí tenemos a Kislev dando vueltas. Por mí, correcto, está enfrentándose a lo que le viene por arriba. No está mal, no lo llevamos mal. Quantum Battlefront, me comentaban. Bueno, puede que algún día. Pero en esta semana que tenemos los Imperios Inmortales, que estamos con esta hermosa serie, que tenemos la Gamescom, pues va a ser que no. Pero algún día. Decían por aquí, ¿para qué sirven los flagelantes? Para tanquear, comentaban. Sí, efectivamente. Te habían contestado bien. Los flagelantes con arqueros y tal funcionan bastante bien. Unirse en guerra contra... No. ¿Quién me dice? No. No me voy a unir en guerra contra los elfos, tío. Lo siento mucho, pero no. Y esto para servir. ¿Dónde? No, ¿qué me estás? Me estás jodiendo. Pero, a ver. Esto para servir, pero no te me has creado, ¿no? Solo que tengo un personaje ahí. Vale. Mejoramos Grunburgo. Vámonos. Y aquí que me vengan. Yo voy a estar descansando. Con Rotal el Magnífico. Que, digo, el Magnánimo. Que, madre mía, ¿cómo se la ha peleado, eh? Nos ha hecho un buen servicio, la verdad. Señorío. Cría de caballos de guerra. Mantenimiento menos 5. Factores coloniales. Comercio de productos. Armas estatales. Vamos a meter esto anterior. Vale, sin más. Ya estamos. Vale, puesto avanzado. Venga, lo creamos. Correcto. Y en principio poco más. ¿Qué relaciones diplomáticas me interesarían ahora mismo? Marienburgo, parece que tenemos mucho poder. ¿Con quién están relacionando? Mejorando las relaciones con Midenland. Ah, pero no puedo hacer nada más. Vale, sin más. Puesto avanzado disponible. ¿Dónde? Aquí. Sí. ¿Vale? Es que no le había dado a construir, correcto. Ahora sí. Bien. Pues vamos a ver si nos hacemos con unidades enanas o una cosa así. Podría estar curioso. No sé si las voy a querer mucho, pero puede estar interesante. A las muy malas también les ayudamos a defender. Depende de contra quién, pues... De hecho, me fío más de los enanos que de los elfos, la verdad. Como tiene que ser. Hay un lord que tiene unos buffs que los ponen tochos. ¿Te refieres a lo que comentaba yo de vencer a personajes y luego sacarte una serie de traits? Ciudad subterránea descubierta. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá. ¿Cómo se veía la ciudad subterránea? Que no me acuerdo. Que lo vimos hace nada, tío. Castillo de Von Rauken. Aquí, eso es. Vamos a demolerle la ciudad. Me imagino que le saldrá rentable a lo mejor, o no sé, lo que él mete en la ciudad por lo que yo meto también, ¿no? Pozo minero de oro, pozo aurífero. Venga, vamos a mejorar esta ciudad bien. Y lo tenemos. Y mientras vamos mejorando la corrupción por aquí, la vamos quitando. Grunburgo bien. Kemperbad. Tendríamos que hacer algo contigo, ¿eh? Le va a dar tiempo a Festus a volver a salir, pero bueno. Me puede dar esto un tiempo interesante. No sé si a lo mejor tendríamos que ir a por los hombres bestia. Estaban muy calladitos. ¿Qué más tenemos por aquí? El pozo negro. Midenheim. Es que también tengo un poco de respeto por todo esto. No quiero abalanzarme a lo loco. Wiesenland, ¿qué tengo contigo? A ver. Debemos tomar medidas. Autoridad imperial desvaneciéndose. No me jodas, tío. No me jodas. Tengo que pensar bien nuestro siguiente paso.
No sé si pillar de vuelta a Kemper Bat podría ser una buena solución, pero vamos a hacer algo. Vamos a por Grunburgo. Vale. Y veamos. Sí, solo sirven para mantener el enemigo ocupado, no son excepcionales en damage. Bueno, luego con algunas cosillas, algunas pasivas y tal, les puedes mejorar y todo el rollo. Yo creo que de los flagelantes lo que renta realmente es el regimiento de renombre. ¿Vale? Vale, Festag, ¿qué es? Más 4 de control en todas las provincias. Vale, muy bien. Pues una festividad. Enviar fuerza militar en Averland. Vale. Vamos a intentar ayudar. Autorresolución. Así. Y me saco la pastita. Muy bien. Ahí hemos ayudado a nuestros amigos un poco más al sur. Facción destruida a Charrota. Norska también. El asentamiento recibe una plaga. No me jodas con las plaguitas ahora. Venga. Vente por aquí rápidamente a Grunburgo. Y en Aldorf... Bueno, podemos mejorar esto para sacarnos semigrifos. Me puedo hacer un Doomstack de semigrifos. Ya lo que tendríamos que hacer sería mejorar el pozo de oro, la mina, y empezar a sacar mucha, mucha pasta. Ahora mismo voy a intentar mejorar las ciudades, voy a intentar ahorrar un poco, a ver qué tal. Quizás meterme alguna colonización. Pero sobre todo lo que me sería muy útil sería pillar Marienburgo de vuelta. Eso sí estaría muy, muy bien. Vale, en Kemperbad podemos hacer algo. Podemos recapturar pillar de vuelta la ciudad. Vale, colonizamos, perfecto. Muy bien, vamos a recuperar la ciudad que estaba en la shit. Y por aquí, ¿qué tenemos? Por aquí me atacan, bro. Joder, el Festus de mierda, tío. Hostias. Es demasiado. Ni con 4 héroes lo paro, ¿eh? Siembra demonios. Un hechicero del caos. En automático no me lo hago. Tendría que traer algún ejército. ¿Vale? No sé si puedo meter una coordinación bélica por aquí. Veamos, Karandor, establecer objetivo. Defender objetivo. Se ha seleccionado Wolfenburgo como objetivo de defensa. Atacar objetivo. No hay objetivos disponibles para esta selección. Vale, vale, vale. Parece. ¿Esto lo han mejorado o es mi imaginación? Me parece interesante. A ver si pudiera meter una marcha de la leche. Y. Madre mía, rescatar esto, pero va a ser complicado, ¿eh? Va a ser muy, muy, muy complicado. Castillo de Von Rauken. Castillo de Von Rauken. ¿Qué podemos reclutar aquí? Vamos a ver. Me da para... Veamos. Tendré que sacar un nuevo señor. Karl Franz. Venga, te ha tocado, macho. Reclutar unidades. ¿Qué te metemos? Para empezar, ¿te puedo meter? Eso es. Te recluto aquí unos grandes espaderos de Carroburgo. Y luego... De reclutamiento local. Es que si me meto uno de global de estos ya me voy a la mierda. Pero... ¿Qué estaría fino? Unos arqueros a nivel global. Puede ser. Vamos a tener pasta. Vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo a Karl Franz de reclutar un ejército con el que levantar el asedio. A ver si nos da tiempo. Helmgard aguantando. Vamos a por ello calmadamente. Kemperbad. Aquí tenemos que curarnos bien. A lo mejor podría quitarle ciudades por la espalda a Nargel. Tal vez sería la idea. Mayorcete, mira para reclutar los enanos. Pero lo puedo hacer en cualquier sitio.
Es que he utilizado poco los aliados esos. Hazlo local. De todas formas, son dos turnos. Es que local tampoco tengo muy extenso el reclutamiento. Me da para reclutar dos unidades por turno. No es mucho. Entonces... vale. Confederación con Aberland. ¡Ojito! ¿Qué me has proporcionado? Vamos a ver. La asamblea por aquí. Muy bien. Aberheim. Buenísimo. ¿Con qué? Con un ejército que voy a mandar a tomar por el culo. Venga. ¿Algo más? Un personaje que voy a mandar a tomar por el culo. O sea, me acaban de dar una ciudad más. Y... realmente ya está. Bueno, algo más por aquí al sur, en verdad. Estamos viendo. Vale. Vamos a meternos un poco más de economía. O espérate. Quita eso. Porque no sabemos realmente dónde vamos a acabar con esto. Y vamos a buscar a Karl Franz. O sea, ¿puedo reclutar aliados? Regimiento aliado. Sí, sí, sí que puedo. Vale, vale, vale. Entonces. Puedo meterme una... no puedo más. Eso es todo. Eso es todo lo que puedo reclutar. Pero bueno, no está mal, ya salgo. ¿Vale? Y... espérate un momento, regimiento de renombre. Quedan tres turnos para este. Vale, correcto. Venga, pues de forma local me meto algo más de ballestas. Y... de forma global, es que me sale muy caro eso. Vale, venga, espaderos, dos turnos. Venga, vamos a por ello. En dos turnos tiro para allá. Que me saco full army. Flensburg. No sé si aquí me merece la pena algo. Bueno, Flensburg, Aberheim. Y esto por aquí, tres ciudades creo que han sido, ¿eh? Y encima ya estamos rodeando a Nuln. Con lo cual, no sé si con eso, con más poder. Espera un momento. Maquinaciones electorales. Condes electores. A ver. Wiesenland. Te puedo mejorar las relaciones. Y es que, macho, deberías de pasarte a mi bando. Wiesenland. Coordinación bélica. Opciones diplomáticas. Pacto de no agresión. No, está todo bien. O sea, estamos un poco como que al máximo. Ya veremos. Ya veremos, porque se habían como independizado en un principio. Y no siento, no veo que hayan vuelto como tal. ¿Vale? Nada más que comentar. O sea, Mayor Cetus el incauto. Le meto de emperador, ¿eh? Más adelante, tal vez. El impostor. Momento de impostor. Vale, en principio nada más. Pasamos de turno. Está complicado lo de esa ciudad. Y es una pena porque ahí teníamos el oro, tío. En Wolfenburgo, creo que era, ¿no? Mayorcete, deberías intentar reforzar la autoridad imperial que está por los suelos. Ya hago lo que puedo. A ver, igualmente me estoy confederando de poco en poco y tal. ¿Qué es esto por aquí? Me vienen, joder, varios ejércitos de no muertos, ¿eh? O sea, fíjate que tengo una buena zona. Tengo un castillo de la leche con alabardas por doquier. Bueno, la autorresolución ya sé que sale mal, pero quizás si lo defiendo yo salga bien la cosa. La confederación sigue haciendo el efecto en el orden público, ¿no? No sé a qué te refieres. De momento las confederaciones no me han salido tan mal. No son tremendamente grandes, pero bueno, proporcionan unas ciudades. En todo caso, me quito los ejércitos para abaratar la cosa y ya está. Decían por aquí, el imperio de Nargel. El imperio de Nargel, sí señor. No, pero ahora espérate, porque por el sur parece que nos vienen los... bueno, conde vampiro. Ah, no, qué coño, esto es Helmgard, este es mi castillo, no es un castillo de Aberheim. Vale, 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 esto es por la parte de Bretonia, esto es el oeste. Pero bueno, mira, tengo una fortaleza, lo podemos aguantar. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Hostias, es que la fortaleza también para defenderla está un poco como que de puta madre, ¿no? Mira qué guapo. O sea, podríamos llegar a... bueno, hasta aquí ya no. Sería el lugar final esto. Pero mola, 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 mola. Mira, tiendas imperiales. Vamos. Vamos. Qué guapo. Bien, entonces.
Bueno, en principio tengo todo más o menos tomado, salvo por la peña que está aquí en el suelo y tal, pues vamos a darles un espacio. Vamos a meternos como por aquí y tal. Vale, y más infantería. Por este lado. Nos venimos por aquí. Ahí está. ¿Qué más necesitamos? Es que, si queremos disparo, ¿desde dónde lo podemos desear? Porque aquí me van a atacar cuanto antes, no sé si lo veo, ¿eh? Voy a intentar meterme por aquí. Disparar a lo primero que pase por aquí y ya está. Y luego desde el centro, apoyo de saetas, bastante ballestita y toda la mierda. Vosotros, fuera de aquí. Voy a meter ahí a otros alabarderos más. Digo alabarderos, a ballesteros más. Y aquí y así, alabarderos para el borde del mapa. Luego ya si algo me pasa por aquí, lo detenemos sin ningún problema. No sé si puedo sacarme alguna unidad más. Teníamos caballería y otra más de alabarderos. Quizás esta por aquí. Ya veremos si lo hemos colocado todo lo suficientemente bien. Pero tenemos caballería, tenemos morteros. El mortero llega de sobrísima, así que vamos allá. Afuera de la fortaleza, a ver qué podemos hacer. Caballería imperial. Rapidito. Vamos a por ello. Voy a intentar llevarme por delante a... al héroe este. Espérate, grandes espaderos, ¿dónde? En el flanco, bueno, vais a reforzar lo que sea que ataquen. Vale, por aquí una buena carga. Venga, esa carga de cap, vamos. Hola, 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 pero qué rápido me matan. ¿Qué coño ha sido eso? Porque lanceros eso no es. O sea, ¿será que el daño por segundo del Sagrario Mortis ha aumentado, tío? O sea, porque hacía un daño por segundo, tío, pero... fuck. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que el goteo de daño en área es más fuerte ahora, ¿eh? Llámame loco, pero... creo que es así. Vale, al lado. Corriendo. A ver por dónde tenemos problemas. Venga, se disparó. Murciélagos por la derecha. En principio, me están haciendo ir unos putos murciélagos de mierda. También los han mejorado, tío. No sé. O será por habilidades de campaña que están fuertes, pero... joder. 20 de armadura, unos murciélagos de mierda. Cágate, ¿sabes? O sea, tiene pinta de que los condes en Imperios Inmortales están más fuertes, ¿eh? Vale. Por aquí, soldados. Venga, ahí los disparos, vamos. Ven a por mí. Por este lado no sé si parece que vamos a ganar, pero ya te digo, estos murciélagos están más fuertes, ¿eh? No, no son los murciélagos que yo conocía. Aquí me siguen subiendo y parece que siguen muriendo. Correcto. Preparamos la caballería de momento. Si no, espérate, atacamos con la caballería pesada a los murciélagos, que no van a poder hacerme mucho daño ahí. No, no, que me mata con murciélagos de mierda, ¿eh? El hijo de puta me mata con murciélagos de mierda. Bien ahí, bien de daño. Venga, ese Sagrario Mortis, lo quiero muerto. Ah, y podemos construir más torres. Espérate, esto está de putísima madre. ¡Buah! Me meto... torre del cañón, a ver qué tal funciona esto. Sí, señor. Venga. Mira ese Sagrario Mortis. Ahí está, buena hostia, mejores personas. Venga, otro tiro, otro disparo, venga.
Y lo fallas, mamón. La madre que te trajo. Una torrecita improvisada por aquí. Lo tenemos rápido, lo tenemos fácil. Por este lado parece que la cosa se complica un poco. Vamos a meter a los grandes espaderos por ahí. Venga, métele, 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 métele. Venga. ¿A qué no quiere meterme la posibilidad de hacerle un buen daño? Vamos a meternos por aquí, por la derecha, y disparamos con el otro rollo también. Vale, que quedan 18 segundos por aquí. Quedan 15 segundos para que la nueva torre se active. Tengo tropas de refuerzo, así que todavía podemos ir a por un segundo intento. Vale, por este lado aguantamos. Por la derecha hemos aguantado también. No sé si aquí merece la pena que me meta en ningún sitio. Vale, parece que van a subir por este lado. Así que nos movemos rápido. Caballería. Por aquí al centro. Vale, ¿puede disparar esta torre? Está disparando, sí. No sé si veo que cunda efecto. Yo creo que todavía no está disparando como para que me rente. Vale. Venga, grandes espaderos. Arregladme esto, matad todo lo que hay por ahí. Ni más ni menos. Todo. Veamos. El último nivel es torre explosiva. Ojalá. Vale, ya empezamos a disparar con los arcabuces. Tal y como era el plan. Mortero. ¿Qué tal vamos? Intenta ir por aquí contra los zombies. A ver el mortero contra zombies. Que se note. Venga esa artillería. Y caballería, prepárate para el ataque. Vale, ahí estamos. Disparando a la masa de zombies. A ver qué daño le hace. Bueno, está bien, está bien, está bien. O sea, contra unidades que no tengan mucha armadura, pues eso. Genial. Aquí tenemos más zombies. Pero se están defendiendo los alabarderos. Bueno, pues nada. Vale, vamos a ver si vienen. Vamos a ver si llegan y suben. Pero en principio voy casi por 2000. Voy a meter una torre explosiva. A ver qué tal. En el justo lado derecho. Quizás desde aquí podamos controlarlo todo bien. Venga, torre explosiva. Dame un ratejo, dame unos segundos. Y ahí está, 2000. Torre explosiva. Lo que me gustaría es que las torres adquirieran, yo qué sé. Bueno, en parte uno piensa, ¿no? Me gustaría que las torres adquirieran un look por cada facción. Pero es que no tendría mucho sentido que lo construyeran una torre de piedra, por ejemplo, en apenas unos segundos. Entonces no. Mejor que no, está bien como está. Son torres de emergencia, vamos, son como empalizadas. Vale, esos disparos por ahí, parece que estamos apoyando bastante guay. Y todavía tenemos más torres que plantar. O sea, lo que hay son espacios para bastantes torres, barricadas ya no. ¿Son barricadas? No. ¡Halberdiers! 45 de armadura para estos alabarderos contra zombies de 0 de armadura. Por favor, dime que lo aguantáis. Dime que lo aguantáis. Venga, esa torre explosiva. Es cuestión de tiempo. Vale, por aquí. Ahí va, chaval, que es guardia de los túmulos. Fuck, mega fuck. 10 segundos, tenemos una torre más. 10 segundos y tenemos una torrecita más. Necesitamos más disparo cuanto antes. Las siguientes dos torres van a ser de flechas. Vamos. Rapidito, por favor. Vale,
Vale, algo más que añadir. Quizás estos zombies podríamos meterles un poco más de caña. Vale, torre explosiva. Vamos a ver qué tal dispara. Vale. Bueno, ha hecho un rico daño, sí señor. Vale. Venga, 500 de refuerzos. De suministros, que diga. ¿Qué tal está la puerta? La puerta de momento súper bien. Sin problemas, no hay fallo. Venga, por favor. Podemos contra alguna de estas unidades. Contra todo ya va a ser más complicado. Y la batalla se alarga, ¿eh? Tengo todavía dos espacios más. Bueno, pueden ser flechas normales y luego, si eso, los mejor. Los espacios. Ningún daño en la puerta porque se ha bugueado la IA, comentaban. Puede ser, no lo descarto. O eso, porque no tienen ariete, o les he dejado sin ariete, o no sé qué. Han atacado sin ariete, creo. O sea, me han asaltado directamente. Es como, vale, pues ok. Venga, por favor, métele bien. Tiramos un rey a Strigoi. Si le matamos, oye. Perfecto. Pero el caso, me ha dado tiempo a construir 5 torres. En verdad, no sé, a ratos es un poco parecido. Es como, cada torre es como medio regimiento, puede ser. A nivel ofensivo. Creo que estamos ganando ventaja. Ya veremos, conservo los muros. Me están entrando por aquí, pero contra los grandes espaderos mueren. Y estas alabardas están aguantando bastante, bastante bien. Venga, démosles tiempo. Caballería, por aquí. Que no se meta nadie. Ahí está. Venga, 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 venga. Matamos a las lanzas. Le hemos hecho un hijo ahí, ¿eh? Me estaba como persiguiendo unas tropas. Le atacó por la espalda y brutal. Esa victoria para nosotros en este combate. Venga, espaderos. Algún disparo de la torre. Y listo. Madre mía, chicos. Por mi parte, tengo hambre. Y encima me está entrando todo el sueño. Estos últimos días estoy durmiendo poquísimo. O sea, yo me acuerdo uno de estos días haberme acostado como a las 4 y me levanté a las 9 y es como, me cago en la leche. Ya me está empezando a pasar factura. Tanto directo, tanto vídeo, tanta cosa. Gente, un zumito también estaría bien. Luego es que pasa una cosa. Me podría refrescar un poco. Refrescarme, aunque sea con una agüita, un zumo, un tal. Buah, y eso que no estoy tomando tampoco pocas Coca-Colas, te digo. Como una al día. Lata, ni siquiera botella. Pero qué sé yo, como mido 2 metros, una lata para mí es como nada. En fin. Lo digo por la cafeína, ¿no? Porque me podría despertar un poco, pero... Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a este señor Krell. Vamos a intentar reventarle. Vale, pégale bien de tiros, pégale bien de tiros. ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha huido de repente todo, tío. Me ha huido toda la puta caballería, ¿me estás contando? Vale. El grupo de arcabuceros que no esté pegando, que le reviente a tiros. Ya está bien. Ya está bien, venga. Pégale. Pégale bien rico. Venga, por favor. Ahí está, ahí está. Mira, 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 mira qué hostias. Mira qué hostias. Ahí está, qué buena se la ha comido, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Perfecto. Toma ya. Muertísimo. Venga, esa caballería. Vamos a dispararle. Arcabuceros.
Venga, 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 retenerle ahí un poco. Matad a Kael. Venga, esas torres. Vamos, que este no aguanta tanto. Como gane esto, me despollo. Espérate un momento. Voy a mejorar, ¿o qué coño? Voy a mejorar, voy a poner... Es que tú fíjate todo lo que tengo, macho. Tengo muchos, muchos puntos, tío. Vamos a ver. Calma, calma, calma. Venga, por aquí, vamos. Torrecita de las buenas, vamos. ¿Qué más? Tú, vas a mejorar. Tres torres explosivas, tío. Como para no. ¿Me duran los grandes espaderos? Sí. De hecho, los grandes espaderos les están rodeando ahora mismo. Venga, dale, amor. Me he cargado a los héroes ya. Bueno, queda el... ¿Qué queda? Ah, no, ese no era Kemmler, ¿qué coño era? Da igual, me he cargado tres generales o qué coño. Me he cargado al rey Strigoi y a... Y al Krell. Vale, vale, vale. Bien. Parece que podríamos llegar a ganar, ¿eh? Parece que podríamos llegar a ganar. No está mal la cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a apoyar desde afuera. Y les voy a meter la reventada completa. Espera. Hacía un amago de pedir el Henry Kemmler. Rápido, rápido, rápido. Venga, venga, venga. Te disparo desde fuera. Te doy finiquito. Mira, mira qué bien va a ser esto. Buenísima. Te van a pillar el centro, decían. Bueno, puede ser. Puede ser, ¿eh? Pero yo les voy a reventar todo el flanco. Y... Ahí está. De momento, bien. Venga, venga, venga. Y ayudando a los grandes espaderos, disparando desde fuera. Vamos a ver, ¿qué más puedo hacer con las torres? ¿Puedo mejorar alguna de ellas? Tone... ¿Me faltan torres a la vista o...? Ah, sí. Que es que al tomarme el centro me han destruido las torres, los hijos de puta. Y este... ¿Esto qué es? Ah, no, es que hay como varios... Hay varios nigromantes, tío. Joder. A ver. Coño, arcabucero, salid de ahí. Dejad de hacer el idiota. O sea, me acaban de reventar las torres. Así de jajas, tío. ¿Está mi caballería por aquí, por favor? Rápido. Coño, 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 coño. A todo esto, ¿qué coño hacía una unidad entera aquí de alabarderos? ¿Me la había dejado atrás? Hostias. ¡Vamos! Venga, matadle, matadle, matadle. Matad al nigromante, por favor. Ahí estamos. Caballeros. Jinetes del imperio. Retomemos esto. Es que me he quedado sin torres. Han caído, se han desplomado por no controlar las zonas. Ah, no, no, no es tan fácil. ¿Vale? Aquí me he quedado ya sin tema. Vamos a ver. Podemos intentar llegar hasta aquí. Por este lado, vamos a venirnos con los grandes espaderos y conquistamos la zona. Tomamos esto. Van a controlar como la última zona, los cabrones. Vamos, 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 vamos. Venga, todos por aquí, por favor. Conquistadme esto de vuelta y por... ¿A que voy a perder por conquista, tío? ¿Que voy a perder por puta conquista de mierda? Es que es ridículo esto de que se te cuelen a la parte de atrás así a lo mierdas, tío. Resulta que tienen sus unidades aquí. O sea, es el baiteo. Ni me he dado cuenta. Ni me he dado cuenta de cómo se me han colado con cuatro mierdas. Uf, menos mal, chaval. Menos mal que he conquistado la parte del centro. Menos puto mal. Vale. Todavía no puedo reconstruir las torres, ¿no? Vale. Vamos a dirigirnos contra todo esto. ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Mama! Lo que es un despiste, ¿eh? Vale. Vamos con las tropas. Caballería imperial preparados para la carga. A por él.
¿Por qué huyen? Tío, que tenéis toda la puta ventaja contra él, me estás jodiendo. Soldiers of the Empire. To me, Sons of Sigma. We are Sigma's heirs. Quick march. A ver, ¿qué coño va a ser esto? Ya se me han escapado los jinetes, tío. No querían luchar más. Han dicho, esto no es para mí. Venga, 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 venga. Y aquí no puedo pegarles más. Ya esto es lo que hay. Pues vaya. Todavía tendré que salir a matarlos yo. Vale, por favor. Aquí. Dadle caña. Y que no se escape, por favor. Le acuchillamos, tío. Le acuchillamos, aunque sea. No tiene armadura. Tiene 2000 puntos de golpe, ¿no? ¿O qué? Venga, por favor. Vamos. Venga, por la izquierda. Le metéis un tirito y está hecho. Venga, así es. Vale, para atrás todos. Los que sois proyectil, dejo a las alabardas. Y ya tenemos aquí combate. Y si tuviera que atacar por la espalda, pues mira, nos cargamos estos esqueletos. No, si todavía... todavía lo lograremos, ¿sabes? Vamos a por torres. Torres guapas. Y conquistamos todo esto. Lo matamos fácil, venga, carga por la espalda. Vamos con las ballestas, aunque sea. ¿Qué son? ¿Zombies? Son zombies de mierda, tío. Son putos zombies de mierda. Y ahora, grandes espaderos, si hacéis el favor. Es que creo que no me estaban como saliendo de aquí. Vale, ahí sí. Logramos defendernos de esta masa de zombies. Y ahora toca volver a por el puesto inicial. También, bueno, defender este. Reconquistarlo. Es que me voy a quedar sin... nada, nada, me quedo sin munición. Y no puedo matarles desde el lado. Bueno, así, aunque sea de poco en poco. La torre esta sí que puede disparar al... carro de cadáveres. Pero es eso, creo que han mejorado las sinergias de los condes vampiro. Creo que se han hecho a... a las unidades estas que te dan... se meten daño por segundo más fuertes, ¿eh? Así lo veo. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Algún muerto más? Hemos limpiado lo que es el centro de la ciudad. Cuando esté muy listo, a lo mejor podría salir afuera por el resto. Queda Henry Kembler. Queda todavía un Sagrario Mortis. Ah, que te destroza el Sagrario Mortis, tío. No, no puede ser. Bueno, parece que aquí los disparos de las torres van acabando con el tema. Son las torres de disparo explosivo de aquí un poco más arriba. Vamos allá. 2000. 2000. ¿Y qué tenemos por aquí? El tema bien conquistado. A las muy malas puedo salir a puto cuchillo. Pero creo que voy a intentar dejar todo lo posible a estas torres hacerse el tema. Vale, rapidito. Ahí está. Vamos lo más rápido que podemos. Es que pedazo de invasión. Y nos hemos defendido con uñas y dientes. Todo el muro lleno de soldados. Y luego las torres, pues bien activadas para defendernos lo mejor posible. O sea, hemos metido torres de 2000 puntos. Parece que no, pero se llega, ¿eh? Se llega a esos puntos. Vale, vamos a meternos aquí. Otra más de 2000 puntos. Y aquí otra más de 500 puntos. ¿Y qué más quieres? Es que por aquí no sé si le llego a dar. Tengo para disparar un poco con unos ballesteros. Tengo para disparar un poco con estos amigos arcabuceros, tal vez. Por el lado, vamos a ver qué tal. O sea, las ballestas están intentando disparar ya desde arriba. Que hacen bastante bien. Están haciendo un buen daño. Vale. Lado de la derecha. Tenemos ya torre, la mejoramos. Torre con cañón. Nada, le estoy reventando con los arcabuces ahora, ¿eh? Ese Henry Kembler va a caerme de a mí. A las muy malas salgo y le mato. Tú fíjate, que lo mismo ganamos, ¿eh? Con uñas y dientes, chaval.
Ahí pegándole tiros como puedo con la torre. Venga ahí, métele unos buenos tiros. No van a tener ni lanceros para defenderse. A este paso se corrompen los ejércitos, ¿eh? Le va a bajar la salud. ¿Le baja? Venga, que le baja. O se va a recuperar. A este paso se recupera. Yo estoy por salir con todo, ¿eh? A por él. Ahí estamos. Vamos a intentar meterle toda la caña posible. Presión, un poco de presión. ¡Madre mía! ¡Lo logramos! Helmgard defendido al completo. La horda de los condes vampiro destruida. ¡Pum! ¡Fua! ¡Mamá! Uñas, dientes, sangre y un poco de feedback para que sea para que arreglen esto. ¿El qué? Lo de la puerta. Igual te digo que lo de la puerta, las gallinas que entran por las que salen. Por lo que lo de conquistarme a los guarros, la parte de atrás. No. Muy bien, vamos. Y eso que me quedaba sin munición, macho. Pero las torres, bueno, pues han hecho un poquito por ahí. Y aquí tenemos otro combate. La madre de Dios, lo siento mucho. Este combate es con Mayor Cetus. Es también con toda esta gente, con los capitanes del imperio que tenía por aquí. No me aparece el nombre por este lado. Pero correcto. Con todos estos suscriptores que había metido por este lado. Somos suscriptores y yo con infantería contra lo que me entra de este pavo. A la defensiva, con mucha lanza. No sé, tío. Lo mismo vamos a morir, increíblemente. Pero con cuatro personajes tenemos opciones de hacer algo, ¿eh? De todas formas, ya digo, lo dejo por aquí porque es que si no, no cortamos nunca, macho. No cortamos nunca y no puede ser. Mañana, más no, porque mañana estaremos con el tema de la Gamescom. Pero sí, pronto tendréis un nuevo episodio de esta serie. ¡El Imperio contra el Mundo! Por mayoría, comentaban. Eso lo gritaremos en ese próximo episodio, ya digo. Decían, más que con mucha lanza, con mucha torre se puede. ¿Tú ves que esto sea posible con mucha torre? Yo lo veo complicado. Es mucho ejército igual. O sea, no está mal, porque la guarnición no está mal. Son regimientos de 100 hombres cada uno. Son cuatro personajes que, aunque sea, le mete una paliza gitana al Festus. Pero está difícil. Está difícil, yo creo, ¿eh? Decían por aquí, los directos de 8 horas, guapísimos. No sé cuánto tiempo he estado, desde las 7... Bueno, 5 horas nos hemos tirado. No ha estado mal. La esperanza es lo último que se pierde. Oye, que vamos bien, ¿eh? Vamos bien realmente. Vamos a guardar la partida, que no se nos olvide. O sea, realmente vamos bien. Porque si os fijáis, ¿vale? Vamos a darle a guardar. Fíjate lo que tenemos ya. Esa es la sombra del minimapa. O sea, parece que no. O sea, tenemos nuestros problemas, hay que limpiar todavía de más hombres bestia. Tenemos a Narril dando por culo, nos ha atacado el tema de los condes vampiro. Pero nos hemos defendido en principio de cada uno de ellos, o al menos Nargel le hemos mantenido a raya. Matamos a Festus una vez, lo que pasa que necesitábamos ese tiempo para todavía crecer más e ir seguir con todas estas confederaciones. Nos hemos confederado con ya varias de las provincias, entonces, bueno, ahí estamos. Habíamos conseguido, no sé si era Ostland, Aberland... La cosa está muy bien, decían, estuvo bueno. En esta batalla empezará la leyenda de Mayor Cetus para salir vivo en situaciones que parecería que moría. No lo sé, tío. Cuatro personajes, parece que está muy fuerte, pero luego el otro tiene dos personajes, uno de ellos con 8000 puntos de vida, luego un gigante. Entonces, ya digo, puedo concentrar un poco la cosa. Si retraso al gigante y retraso los héroes y le meto una paliza gitana a las unidades con daño en área con los personajes ahí, pa, pa, pa. ¿Quién sabe? Tal vez. Y decían por aquí, Mayor, el problema es que eres demasiado sabrosón. Por eso te ataca todo el mundo. Debe ser eso. Ya sabéis que me tenéis en Instagram como MayorCT con mucho más. Me tenéis en TikTok. Un abrazo también en Twitter. Nos vemos en la próxima. Chao.